Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Fitoma Meets. Esta vez se titula Avances en el control de enfermedades de poscosecha. En esta jornada virtual reunimos a un grupo de expertos de los centros de investigación y universidades de referencia en poscosecha que nos presentarán nuevos métodos alternativos para reducir el uso de fungicidas en este ámbito. Vamos a contar con la participación por este orden de Lluís Palau, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Luis González Candelas, investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, el IATA, Antonieta de Cal, del Departamento de Protección Vegetal del INIA, Rosario Torres, investigadora del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña, el IRTA, Isabel Alegre, del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Lleida, y por último, con Francisco Artés, responsable del grupo de postrecolección y refrigeración de la Universidad de Cartagena. En primer lugar, agradeceros a todos su presencia en esta jornada y permitidme que haga una mención especial a Inmaculada Viñas, catedrática de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Lleida, cuya ayuda ha sido decisiva para poder organizar esta jornada. Vamos a recordar a los asistentes la dinámica de los Fitoma Meets. Primero escuchamos uno a uno a todos los ponentes y posteriormente los juntamos en el coloquio de una media hora. A partir de la primera ponencia ya podéis formular preguntas a través de esta plataforma, las vamos guardando y se las trasladamos a los ponentes en el coloquio. Así que nada, vamos a empezar ya con el doctor Lluís Palau de Libia, que nos intentará responder a la pregunta de si es posible una poscosecha de cítricos sin fungicidas. Adelante, Lluís, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Gracias a Fitoma Meets por la invitación y a Inmaculada Viñas como coordinadora de la jornada por habernos invitado. Entonces, bueno, el título de la presentación se basa un poco en la línea de trabajo que desde hace bastantes años aquí en el IBIA, concretamente en el Laboratorio de Patología del Centro de Tecnología Poscosecha, pues llevamos viniendo a cabo, sobre todo en lo referente a métodos alternativos para el control de enfermedades de poscosecha de los cítricos. Este sería un poco el índice de la presentación. Comentaremos un poquito las principales podredumbres de poscosecha de los cítricos. Breves pinceladas sobre el control convencional, la problemática de utilizar fungicidas químicos para el control, las estrategias de control alternativas, el control integrado no contaminante de enfermedades de poscosecha, un poco el concepto en que se basa, y como en lo que se basa principalmente es en el uso de alternativas de tratamientos en poscosecha, los cuales, según su naturaleza, pueden ser físicos, químicos de bajo riesgo, biológicos o podemos plantear una combinación de tratamientos. Para acabar con una breve reseña a lo que sería la situación actual de la implementación de estos métodos alternativos por el sector. Bueno, aquí vemos en estas fotografías las dos principales podredumbres de poscosecha de los cítricos en cuanto a lo que es como causantes de pérdidas económicas. Son la podredumbre verde, causada por Penicillium digitatum, y la podredumbre azul causada por Penicillium italicum. Son hongos los mayoritarios, los que causan mayor incidencia de podridos y, por tanto, mayores pérdidas económicas, y atacan a todas las especies y variedades de cítricos comerciales conocidos. Otras podredumbres que pueden ser de importancia, ya no de una forma tan generalizada, pero sí en época, o sea, en campañas o en partidas de fruta concretas, puede ser la podredumbre negra, black rot, causada por Alternaria alternata, puede ser una podredumbre externa o puede ser también una podredumbre interna del eje central del fruto que no tiene síntomas externos. La podredumbre por Rhizopus, en este caso, no es muy general, pero la problemática que tiene es que cuando se produce, las pérdidas pueden ser muy cuantiosas, especialmente en fruta que no está conservada en cámara, ¿no? Porque forma, como podemos ver aquí, nidos de podrido que a partir de una sola fruta infectada pues puede afectar a todas las frutas adyacentes e incluso a toda la caja o a todo el palot, porque al desarrollarse la podredumbre, hay una exudación de fluidos que, digamos,
al contacto con las frutas adyacentes, pues también provocan infección y desarrollo de podrido. La podredumbre marrón causada por Phytophthora citrophthora mayoritariamente es una podredumbre de campo, pero en muchas ocasiones, según el momento de infección, puede ser que no haya síntomas en recolección, con lo cual fruta infectada pasa a la central y es en post cosecha cuando se produce el aiguat, que se llama aquí en Valencia. La podredumbre gris, causada por Botrytis cinerea, es un hongo muy polífago, ataca una gran variedad de distintas especies de fruta fresca y también de otras especies vegetales. Y en el caso de los cítricos, suele ser importante en partidas concretas que han estado mucho tiempo en frío, ¿no? Porque es un hongo capaz de crecer incluso a 0 grados, lentamente, pero capaz de crecer. La antracnosis, causada por Coletotrichum uloesporioides, esta es una enfermedad importante sobre todo en fruta temprana, mandarinas o naranjas tempranas que se desverdizan con etileno en las cámaras de las centrales para que la corteza pierda el color verde y la fruta pueda ser comercial. Y este hongo se ve exacerbado por esa presencia de etileno exógeno en el ambiente. La podredumbre amarga, sour rot, causada por Geotrichum citriaurantii. Esta suele ser una podredumbre bastante importante, sobre todo cuando hay problemas de higienización de infraestructuras, de equipos, de cajas en las centrales, ¿no? El problema es que infecciones primarias de este hongo con gran facilidad se ven, existen contaminaciones secundarias, sobre todo por penicilliums, que hacen que a veces la etiología sea difícil de determinar. Comentando un poquito el control convencional en cuanto a los fungicidas químicos, si bien es verdad de que a día de hoy en producción convencional el control de enfermedades se basa en un gran porcentaje en la aplicación de este tipo de productos, sí que es verdad que la legislación y la presión de los consumidores por el tema de los residuos químicos en la fruta, pues hace que se vayan, digamos, revisando la legislación al respecto. Y, por ejemplo, he marcado en esta tabla de hace un año prácticamente 3 materias activas que a día de hoy se podían utilizar hasta ahora, pero que han sido canceladas. Uno es el propiconazol, que era muy importante para el control de la podredumbre amarga. El procloraz, que no está cancelado, pero lo permiten a una concentración tan pequeña que prácticamente es imposible su uso comercial. O el metiltiofanato, que también ha sido de las últimas materias activas en quedar, digamos, en quitarse del anejo de materias activas permitidas. ¿Cuál sería la problemática general del uso de productos químicos? Pues, por supuesto, los residuos químicos, tanto en el fruto, en la corteza, como en el interior del fruto, y también la liberación de residuos químicos al medio ambiente que se produce pues, al descartar los caldos que se han usado para el tratamiento en la central. Asociado a ello está la proliferación de cepas patogénicas resistentes, digamos, las cepas que sobreviven al tratamiento fungicida, su proliferación posterior, pues hace de que se incremente esa proporción de cepas que resisten a ese tratamiento. Entonces, muchas veces erróneamente, el fruticultor puede pensar que incrementando la dosis de fungicida va a acabar con el problema, pero lo que hace es exacerbar esa proliferación de cepas resistentes. Entonces, en ningún caso es una buena estrategia aumentar las dosis. Luego de que en realidad pues, las materias activas que veíamos permitidas en el cuadrito anterior no son muchas, ¿no? Son pocas, porque en lo que sería el contexto de la agricultura, las grandes empresas, las multinacionales que desarrollan fungicidas, su retorno en el mercado es pequeño comparado con todo el gasto y el esfuerzo que tienen que hacer para sacar al mercado un nuevo ingrediente activo para un mercado de post cosecha, que relativamente es muy pequeño con lo que sería el mercado para cultivos extensivos, arroz, trigo, etcétera, ¿no?
Y luego, aquí para los exportadores valencianos y españoles en general, una de las de los principales problemas, digamos, es la falta de armonización en cuanto a las exigencias de los clientes de exportación. Si se exportan a supermercados pues, europeos, británicos o alemanes o franceses, que como medida para digamos, diferenciarse de la competencia, pues exigen niveles de residuos químicos pues a lo mejor de un medio o de un tercio del LMR como forma de publicitarse de que su fruta es más sana, ¿no? Entre comillas. Entonces esto al exportador le crea un problema a la hora de los protocolos que tiene que aplicar en central para mandar la fruta a distintos clientes. Y luego, por supuesto, el auge o el incremento, digamos, de todo lo que sería producción bajo la etiqueta de residuo cero o incluso bajo la etiqueta de producción ecológica. Aunque es un mercado relativamente pequeño en el caso de los cítricos, sí que no deja de crecer día a día. Entonces, en estos tipos de producción, por supuesto, no se admite ningún tipo de tratamiento químico de poscosecha. Entonces, digamos, si nos centráramos en una hipotética contexto en el cual no se pudieran usar fungicidas químicos, ¿cuál sería la estrategia de control, ¿no? Podríamos hablar del concepto de control integrado no contaminante de enfermedades de poscosecha. Es decir, estudiar y conocer la epidemiología de los patógenos y todos los factores de precosecha, cosecha y poscosecha que determinan esa incidencia, ¿no? Sería lo que conocemos en fitopatología como el triángulo de la enfermedad. En un vértice tenemos el hongo patógeno, el fruto huésped y las condiciones ambientales en los otros y las interacciones entre ellos, según las condiciones ambientales hay una mayor o menor producción de inóculo fúngico. Este inóculo cuando llega a la superficie del fruto lo contamina y, por ejemplo, en el caso de los penicillium, si hay una herida en la corteza de fruta contaminada, esas esporas pueden penetrar dentro de estas heridas de la piel, iniciándose lo que sería la infección. Por otro lado, las condiciones ambientales también influyen en que ese huésped sea más o menos susceptible a esa infección. Por ejemplo, la fruta inmadura, la frutita pequeña en el árbol, es prácticamente resistente al podrido por penicillium, pero a medida que madura y cuando ya está en madurez de cosecha, pues es prácticamente siempre susceptible. Una vez se ha infectado la fruta, en función también de condiciones ambientales y de esa susceptibilidad inherente del huésped, pues se da el desarrollo y la colonización que acaba, digamos, en los síntomas de la enfermedad, en lo que ya llamamos la podredumbre. Entonces, teniendo esto en cuenta, una estrategia de CINCEP se basaría en incidir de forma global sobre el problema, actuando con medios no contaminantes sobre cada uno de esos factores en el momento adecuado y con la finalidad de minimizar esas pérdidas económicas debidas a la poscosecha. Eso incluye no solo actuaciones en poscosecha, sino también actuaciones en precosecha, en cosecha y poscosecha. No lo he nombrado por falta de tiempo, pero a día de hoy, digamos, las estrategias de control se basan en el control básicamente de los penicillium, porque hemos dicho que eran los que causan mayores pérdidas económicas a nivel relativo. Pero hay otros hongos que son infecciones latentes que se producen en campo, por ejemplo, el coletotrichum, la botrytis, la alternaria, en los cuales es más importante todas las acciones que puedan hacerse ya en el campo de cara a evitar esas infecciones latentes. Latente significa que la infección se produce en el campo, pero debido a una serie de factores no hay desarrollo de la podredumbre, no hay colonización, sino que eso se produce después en poscosecha. El crecimiento del hongo, una vez infectado el fruto, queda parado y es esos cambios de paradigma en poscosecha que hace que ese hongo reanude su crecimiento y se produzca la colonización del fruto y la podredumbre. Entonces, muy importante en el caso de los penicilliums en la cosecha, el minimizar las heridas. Hemos dicho que eran patógenos de herida. Significa que si no hay una herida en el fruto, nunca vamos a tener infección. Entonces, esto también requiere que los recolectores estén bien entrenados, estén concienciados de la importancia de recolectar
cuidadosamente y, por supuesto, el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la cosecha y el transporte. No voy a hablar por falta de tiempo también en este momento de actuaciones que podríamos considerar para la pre-cosecha. Y entonces, en el caso de la post-cosecha, por supuesto, muy importante, un manejo adecuado de los frutos, desde el momento de ser cosechados hasta su confección en la central. Muy importante también la limpieza y desinfección de la central, que sean de forma periódica y efectivas. Esto es siempre importante, ¿no? O sea, a día de hoy, en la producción convencional actual, es muy importante. Pues imaginaros la importancia que puede tener en un contexto en el cual no dispusiéramos de imazalil o de un fungicida adecuado, ¿no? Tratamientos antifúngicos, que los podríamos dividir en dos tipos, los desinfectantes y los propios fungicidas. Fungicida no en el término estricto de la palabra, que significa fungicida que mata el hongo, sino en este contexto hablamos de fungicidas precisamente de estos productos tipo imazalil, que son los que se aplican para que tienen una acción curativa sobre las infecciones. Evidentemente, los que yo llamo aquí desinfectantes, pues también son fungicidas, porque si contactan con una espora libre o con una estructura fúngica libre, la matan, o sea, pero en este contexto diferenciaríamos entre los dos tipos de productos. Estos son productos que desinfectan superficialmente la fruta, o sea, inóculo, esporas del hongo que estén en la superficie del fruto, no dentro de las heridas que hemos dicho, pero sí en la superficie del fruto, que pueden ser contactadas directamente con estos productos. Suelen ser productos, como vemos aquí, cloro, ozono, peracético, son productos oxidantes. Entonces, por oxidación, matan a esas esporas. Pero una vez las esporas están dentro de estas heridas, lo que hace el producto es oxidar la superficie del fruto y nunca llega a contactar de forma efectiva con la espora que está dentro, con lo cual no tiene esa capacidad, podríamos decir, fungicida en el sentido de controlar la infección, ¿no? No la puede controlar, solamente puede de forma, digamos, preventiva, al desinfectar el fruto, evitar que se produzcan, que esas esporas que estaban en superficiales, evitar que produzcan más tarde infecciones en roturas nuevas de la piel, ¿no? Entonces, en cuanto a estos, a la hora de sustituir a los fungicidas, porque estos, a diferencia de estos oxidantes, sí que tienen una cierta capacidad de penetración dentro de la piel para llegar a esas esporas que están dentro de heridas o causando infecciones latentes, y por eso su capacidad de controlar la enfermedad, a diferencia de los desinfectantes. Entonces, los tratamientos alternativos a estos fungicidas, según pueden ser, hemos dicho, físicos, químicos de bajo riesgo, biológicos o una combinación. En los físicos podríamos diferenciar entre lo que serían tratamientos físicos aplicados con el propósito de controlar la enfermedad, controlar hongos, en contraposición a los que podríamos llamar tratamientos complementarios, que normalmente se aplican en central con una funcionalidad fisiológica, para evitar, digamos, o para alargar la vida útil del fruto, para evitar deshidrataciones, pero que tienen un efecto indirecto también sobre el desarrollo de los hongos, la conservación frigorífica, las atmósferas modificadas, convencionales, hipobáricas, etc. Entonces, de los que son antifúngicos per se, pues el calor sería el primero, curado o agua caliente, las irradiaciones, luz ultravioleta u otro tipo, o incluso choques gaseosos con los que también se ha trabajado a nivel de investigación. Comentar así de manera general respecto a estos tratamientos alternativos, que a día de hoy, como hemos dicho, en la producción convencional, la disponibilidad de estos productos químicos, que no dejan de ser efectivos y de una forma eficiente, bastante barata, coste eficiente, pues hace de que la implementación de los tratamientos alternativos pues es minoritaria, ¿no? Entonces, los diferentes métodos que yo voy a nombrar ahora aquí son básicamente métodos con los que se ha trabajado mucho a nivel de investigación, pero que su grado de implementación comercial es relativamente baja. Curado consiste en mantener la fruta en cámaras a altas temperaturas, 30, 35, 33 grados,
luminarias relativas altas durante periodos largos de tiempo. Es un tratamiento muy efectivo, pero esa inmovilización de la fruta en la cámara pues hace que sea poco práctico. Entonces, no se está llevando a cabo a nivel comercial. Agua caliente buscaría un poco ese mismo efecto sobre el control, pero con baños en agua caliente a diferentes temperaturas que van a depender del tiempo de inmersión, que puede ser por inmersión simplemente en agua caliente o, por ejemplo, el sistema del hot water rinsing and brushing, en el cual el agua caliente a más temperatura se aplica durante periodos muy cortitos de tiempo en la línea de confección sobre los rodillos mientras la fruta va girando, ¿no? Luz ultravioleta, se ha trabajado bastante en lo que sería la posible integración de sistemas de iluminación de luz en la línea de confección a medida que la fruta avanza por la línea. Ha habido diferentes prototipos, pero es difícil porque si te pasas de dosis o de tiempo de exposición puede ser fitotóxica, al igual que otras irradiaciones, rayos gamma, beta, electrones acelerados, etcétera, o la luz a pulso, radiofrecuencia. Estos sistemas físicos presentan en general peligro de fitotoxicidad si no se establece muy bien el rango de tratamiento, ¿no? Dosis, tiempo, etcétera. En cuanto a los tratamientos químicos de bajo riesgo, estaríamos hablando de sustancias naturales o de síntesis con efectos sobre el medio ambiente y sobre personas muy conocidos y bajos, ¿no? Por supuesto. Sustancias naturales, aditivos alimentarios o sustancias reconocidas como seguras según la legislación, aditivos alimentarios en Europa, sustancias GRAS en Estados Unidos, sustancias inductoras de resistencia. Y la línea que estamos trabajando nosotros más ahora aquí en el IBIA con mi compañera Bernardita Pérez, Gago, es el desarrollo de recubrimientos comestibles antifúngicos. En cuanto a sustancias naturales, se ha trabajado con multitud de sustancias volátiles, aceites esenciales, extractos de plantas, que en general suelen tener una muy buena actividad in vitro, pero que a la hora de su aplicación sobre la fruta, pues por distintas causas, esa efectividad suele bajar o hay otros temas, por ejemplo, de tipo sensorial que hace que sea muy difícil de aplicar estos tratamientos. Péptidos y proteínas, en el IATA han trabajado mucho en este tema también. Para cítricos, para el control de penicilium en cítricos, o el quitosano, que es un recubrimiento natural o derivados, que son sustancias naturales, digamos. En cuanto a aditivos alimentarios, pues sobre todo sales inorgánicas, carbonatos, bicarbonatos, u orgánicas como los sorbatos, que estaríamos hablando de baños en soluciones acuosas, que se ha visto que son sinérgicos con el calor. Si ese baño en la solución de la sal lo ponemos en caliente, lo calentamos a cierta temperatura, aumenta la capacidad de control. Aquí sí que hay ciertos productos en el mercado con alguna de estas sales. Las sustancias inductoras de resistencia, silicatos, ácido salicílico, se han probado también como tratamientos de poscosecha, pero digamos su mayor actividad sería sobre la fruta mientras aún está en el árbol, con su actividad metabólica digamos mayor que una vez cosechada. En cuanto a los recubrimientos comestibles antifúngicos, la idea del concepto sería sustituir a las ceras comerciales que se aplican ahora, que normalmente se formulan ya con un fungicida, con el imazalil, ¿no? Entonces, esa cera con imazalil es lo que intentaremos sustituir por el uso, pues, por ejemplo, de un quitosano o de films y recubrimientos compuestos sintéticos como los que trabajamos nosotros, que en base a una matriz de hidrocoloide y lípido, que para regular intercambio gaseoso y hídrico de la fruta una vez almacenada, le añadimos ingredientes antifúngicos que pueden ser precisamente de los que hemos visto antes, o aditivos alimentarios, o sustancias gas, o incluso microorganismos como agentes de biocontrol. En cuanto a los tratamientos de control biológico, es el uso de microorganismos antagónicos, bacterias, levaduras u hongos, que sería el tratamiento ideal. El balance ecológico aquí sería perfecto, no habría ningún tipo de contaminación ni de sería lo ideal para poder aplicar, pero tiene una serie de condicionantes que hacen que sea difícil, especialmente la falta de actividad curativa
es muy difícil porque normalmente hay una competencia por el espacio que ocupa el hongo con el microorganismo de control, que si el hongo ha llegado primero es difícil, ¿no? Entonces, microorganismos con actividad curativa, pues vía la segregación de antibióticos y tal, pues tendrían más problemática para llegar al mercado. Pero sí serían muy buenos tratamientos preventivos, pero temas legislativos de registro, pues aquí en Europa también hacen bastante difícil que lleguen al mercado y entonces, desgraciadamente, a día de hoy hay pocos productos comerciales disponibles. En esto ha trabajado básicamente, sobre todo, el IRTA, en cítricos también, entonces hay mucha investigación al respecto, pero desgraciadamente no se ha podido plasmar a nivel comercial. La combinación básicamente es por estas limitaciones de estos tratamientos alternativos, por lo que nos podemos plantear combinar dos o más tratamientos con efectos aditivos o sinérgicos en cuanto a aumentar efectividad o persistencia, efectos complementarios para combinar actividad curativa y preventiva, o la implementación de tratamientos que a lo mejor solos son imprácticos, ¿no? Por ejemplo, el curado que hemos dicho antes, que está 3 días, pues si yo a lo mejor con un choque gaseoso a esas altas temperaturas puedo reducir ese tiempo, pues sería una ventaja de combinar. La adopción, por supuesto, es la parte fundamental de las estrategias de CINCEP. Se necesita investigación fundamental y aplicada para, buscar la mejor alternativa para cada caso concreto, para cada patosistema y para cada condición de mercado, para cada tipo de commodity también. Evidentemente, es difícil igualar la actuación de los fungicidas sintéticos. Necesidad también de acoplar con otras actuaciones, como hemos visto en cosecha y en precosecha, la aplicación de este tratamiento alternativo y problemas tecnológicos en algunos casos, como acabamos de mencionar con el curado. Y, por supuesto, pues siempre va a ser muy difícil que entren al mercado mientras haya disponibilidad de los propios fungicidas. Entonces, un poco la situación actual aquí en el sector de Valencia. Por exigencias de los mercados de destino, sí que realmente se están usando fungicidas convencionales a dosis bajas. Eso puede tener, digamos, efectos indeseados como un peligro de incremento de resistencias, porque no estamos usando el fungicida a su dosis correspondiente. Sí que ha habido un incremento del uso de nuevos desinfectantes superficiales, peracéticos, mezclas de diferentes desinfectantes, pero ello también requiere disponer de equipos adecuados en la central, por ejemplo, balsas para hacer tratamientos por inmersión, por ejemplo, o para hacer tratamientos sinérgicos de calor con aplicación de según qué sales, pues es mejor tener, siempre es más efectivo usar inmersión que no un spray en la línea de confección. Entonces, según cada central, en principio la adecuación, no son muchas las que tienen balsa, por ejemplo, no son muchas las cooperativas por aquí que tengan balsa para hacer tratamientos al principio de la línea de confección. En el mercado sí que existen productos. Digamos, todas las diferentes empresas de poscosecha tienen lo que se llaman pues, su línea verde o su línea natural, en el que sí que aportan al mercado pues, algunas sustancias a base de algunos productos comerciales, pues a base de sales como el sulfato potásico o los extracto vegetal. Y luego también hay algunas centrales en las que hay se han instalado sistemas de ozonización de las cámaras para el tema de desinfección de las propias centrales y también para impedir, digamos, el desarrollo de lo que sería el desarrollo de micelio externo y esporulación de hongos que han pasado ya por la línea y están en cámara frigorífica en ese momento. Y con eso creo que igual me he pasado algo de tiempo, pido disculpas, muchas gracias. Muchas gracias, Lluís. Sí, efectivamente, has pasado un poco. Ruego a los siguientes ponentes que puedan presentarse para así tener algo de tiempo para el coloquio. Recuerdo que podéis ir enviando las preguntas durante toda la jornada. Vamos ya con nuestro siguiente invitado, Lluís González Candelas, del IATA.
y su ponencia titulada Del estudio de los mecanismos de virulencia al ensayo de nuevos tratamientos de control de podredumbres durante la poscosecha de frutos. Gracias, Luis, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Pues vamos a intentar aprovechar el tiempo para no pasarnos. Y os voy a contar el tema de trabajo del grupo de laboratorio en relación a cómo desde el estudio de mecanismos básicos de patogénesis en el hongo podemos llegar a vislumbrar posibles alternativas a tratamientos de poscosecha en frutos. Nuestro laboratorio trabajábamos fundamentalmente con estos patosistemas cítricos, Penicillium digitatum, Penicillium italicum, que ya nos ha presentado Luis, que son hongos no micotoxigénicos, y por otro lado también trabajamos en otros patosistemas que implican hongos que producen micotoxinas, de los cuales no voy a hablar, Penicillium expansum y Aspergillus carbonarius. El tema central, el que más tiempo dedicamos de trabajo, es al patosistema naranja cítrico Penicillium digitatum. Para conocer los mecanismos moleculares, hace ya tiempo decidimos estudiar qué genes emplea el hongo para poder infectar el fruto. Y para ello lo que hacemos es extraemos todos los genes de la naranja infectada y los comparamos con los genes del hongo cuando crece en medio de cultivo, no está infectando la naranja, y los propios genes de la naranja, porque en la naranja infectada tenemos fruto y tenemos hongo. A partir de unas técnicas moleculares que no voy a entrar en detalle, llegamos a conocer qué genes del hongo son los que más se expresan, más abundantes durante el proceso de infección. Esto es una tabla que reúne a los genes del hongo más abundantes y os he resaltado en negrita, en fondo más oscuro, estos genes que corresponden a proteinasas, con carácter peptídico, hidrolasas, una peptidasa, una aspergillopepsina, una proteasa, una carboxipeptidasa, una serinproteasa. Hay otros muchos genes que salen aquí, pero nos llamó la atención que esta es una lista de los 20, los top 20, que hubiese tantos genes que codifican proteasas. Y nos preguntamos cuál podía ser el papel de esas proteasas durante la infección. Entonces, compramos un cóctel de proteasas y probamos a ver qué pasaba si aplicábamos un cóctel de proteasas cuando inoculábamos Penicillium digitatum en los frutos. Este es el resultado que obtuvimos. En este gráfico vemos los distintos tratamientos. PD1 es la cepa del hongo con la que trabajamos, al porcentaje de infección a los 3, 4 y 5 días. Y si a la vez de inocular el hongo inoculamos el cóctel a distintos porcentajes, vemos que hay una reducción drástica de la infección, y esa reducción drástica de la infección es debido a las proteasas, no al disolvente en el que está el cóctel. El disolvente no tiene ningún efecto, pero en el cóctel vemos un efecto muy, muy importante. El cóctel es una mezcla de muchas proteasas, de muchos inhibidores de proteasas distintos. Este es el aspecto que tienen los frutos que os he presentado en la diapositiva anterior. Como veis, la aplicación del cóctel a estas dos dosis es muy, muy importante la reducción de la podredumbre, ya no solo en datos estadísticos, sino en el aspecto en sí de los frutos. El siguiente paso fue decir, bueno, de este cóctel, ¿qué componente o qué mezcla de componentes es el responsable? El cóctel contiene cuatro inhibidores de proteasas distintos. Cada uno de estos componentes va dirigido hacia una familia de proteasas. Entonces, repetimos el mismo tipo de experimento, un ensayo diferente, aplicando el hongo, esta parte de aquí, o el cóctel a dos concentraciones diferentes, o empezamos a aplicar los componentes individuales o mezclas de los distintos componentes. Como veis, hay mezclas y componentes individuales en los que la infección es prácticamente nula. En todos ellos hay un componente presente, que es este de aquí, la 1,10-fenantrolina. Que es un inhibidor de metaloproteasas. Cuando está presente en solitario o acompañando a otros compuestos, siempre observamos lo mismo, una reducción casi del 100% de la infección.
si aplicamos ya no el cóctel, sino la fenantrolina pura, este es el resultado visual. A los 7 días de infección, después de inocular los frutos a 20 grados centígrados, tanto a 1 milimolar como a 10 milimolar de fenantrolina, no hay desarrollo para nada de la infección. Este es el aspecto a los 7 días. La fenantrolina es un inhibidor de metaloproteasas que se emplea comercialmente. El mayor uso de la fenantrolina es como un reactivo indicador de hierro. Cuando reacciona la fenantrolina con el hierro, da un compuesto coloreado que se emplea para determinar la concentración de hierro. Entonces nos preguntamos si el efecto de la fenantrolina es debido a su efecto quelante, porque une metales, comercialmente se emplea para determinar hierro, o otras metaloproteasas, inhibidores de otras metaloproteasas, serían capaces de tener este efecto. Repetimos el ensayo, el hongo solo, el hongo con fenantrolina, no hay infección, o el hongo con inhibidores de metaloproteasas que no son quelantes o quelantes. Como vemos, ninguno de los tratamientos hace nada parecido a lo que hace la fenantrolina. Pero si tenemos que fiarnos de los resultados, los quelantes son capaces, en alguna medida, de reducir el grado de infección. Aquí vemos EDTA, EGTA, ferrocina, etc. Es el EDTA o la ferrocina, no es nada comparado con la fenantrolina, pero claramente reducen la infección, mientras que dos inhibidores de metaloproteasas diferentes, que tienen otro mecanismo de inhibición a las metaloproteasas, no son capaces de tener este efecto drástico de la reducción. Esto ya nos apunta a que probablemente el efecto de la fenantrolina es debido a que es capaz de quelar. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de revertir este efecto protector añadiendo metales. La hipótesis es la fenantrolina es muy bueno porque inhibe metales. Une metales que son necesarios para el desarrollo de la infección y si no están esos metales, pues se reduce la infección. Repetimos el ensayo, el hongo solo, fenantrolina sola o fenantrolina en presencia de zinc, cobre, manganeso. Lo tenemos hecho con muchos más metales, pero para no saturar la diapositiva. ¿Y qué es lo que observamos? Pues que hay metales, como por ejemplo el zinc o el hierro, que revierten la inhibición de la fenantrolina. Cuando ponemos fenantrolina y zinc o fenantrolina y hierro, recuperamos la infección. Sin embargo, cuando ponemos fenantrolina con manganeso, no hacemos nada. Esto ya nos está indicando que efectivamente el efecto de la fenantrolina es porque es capaz de unir ciertos metales, no todos, y eso es importante. De hecho, cuando tratamos solo el inóculo, el hongo, las esporas del hongo con zinc, cobre, manganeso o hierro, podemos ver que cuando tratamos con hierro o cuando tratamos con zinc, mejoramos la capacidad de infección. Esto nos está dando ya una pista de que en el fruto ciertos metales son limitantes y que el hongo los necesita para poder desarrollarse y que si añadimos ciertos iones metálicos, como el cobre, el zinc o el hierro, la infección se ve favorecida. Por lo tanto, si somos capaces de eliminar esos metales, que es lo que creemos que hace la fenantrolina, reducimos la capacidad de infección. Vamos a ver qué tal es el compuesto en tratamiento curativo. Todos los ensayos que os he presentado hasta ahora son inoculando simultáneamente las esporas del patógeno con el compuesto o los metales. Ahora vamos a hacer un tratamiento con fenantrolina 18 horas después de inocular las esporas. Es un tratamiento curativo. Dejamos que el hongo adquiera cierta ventaja y 18 horas después aplicamos la fenantrolina. Este es un ensayo que implica también frigoconservación, que dejamos los frutos 4 semanas a 2 grados y luego sacamos a 20 grados para simular vida comercial. Pues este es el resultado de infección. Si no aplicamos fenantrolina, en cuanto sacamos los frutos a vida comercial, se pudren 100% y cuando hay fenantrolina la reducción es muy importante.
a 1 milimolar, llegamos a por debajo del 20% de infección y a 10 milimolar no hay nada de infección. Este es el aspecto de los frutos de este experimento, los frutos completamente podridos cuando no hemos tratado con fenantrolina. Este es el aspecto de los frutos cuando hemos tratado con 1 milimolar de fenantrolina o con 10 milimolar de fenantrolina. Podéis ver que el aspecto no es exactamente igual en 10 milimolar fenantrolina que 1 milimolar fenantrolina. De hecho, puede haber una cierta fitotoxicidad que se observa a concentraciones elevadas de fenantrolina. Como veis, se ve una necrosis alrededor de la herida. Esta marca corresponde con la marca del punzón. El punzón que utilizamos para hacer la herida sobresale a través de un tapón de goma y esta es la marca que deja el tapón de goma. Pero esto ya nos indica que la fenantrolina es muy eficaz, pero puede ser fitotóxica o por lo menos puede manchar los frutos. En otro tratamiento, en otro ensayo independiente, este sin frigoconservación, directamente a temperatura ambiente, vemos que la fenantrolina es también muy eficaz a los 5 o a los 7 días. Y este es el aspecto de los frutos. 1 milimolar fenantrolina, el aspecto es normal. A 10 milimolar de fenantrolina podemos observar en algunos frutos este mismo tipo de herida necrótica. ¿De acuerdo? Hemos querido comprobar si este efecto de la fenantrolina controlando la infección en Penicillium en naranjas también se extiende a otros sistemas. Penicillium expansum en manzanas, por ejemplo. Bueno, pues este es un ensayo parecido, subiendo la concentración de fenantrolina a 10 milimolar, porque en ensayos previos habíamos visto que necesitamos subir la dosis. Esto es Penicillium expansum, un inóculo de 10 a la 4 o un inóculo de 10 a la 5 solo o en presencia de 10 milimolar fenantrolina. El control en ambos casos a esta concentración más elevada es absoluto y este es el aspecto de los frutos. En el caso de manzanas, no hemos observado ese fenómeno de fitotoxicidad. Aquí veis el aspecto de las manzanas tratadas con 10 milimolar fenantrolina y no se observa ningún efecto fitotóxico, como puede que se observe en algunos ensayos en el caso de los cítricos. Pues estos resultados lo que nos llevan a postular es que se puede abrir una vía de trabajo, que estamos en ella, de utilizar quelantes como medio de control de patógenos. Ya nos ha contado Luis que necesitamos nuevos productos que tengan mecanismos de acción diferentes, que sean respetuosos con el medio ambiente y que no favorezcan la aparición de cepas resistentes. Nosotros creemos que los quelantes pueden constituir uno de estos nuevos medios de control de agentes patógenos. ¿Por qué pueden servir para controlar? Los iones metálicos, hierro, cobre, zinc, son micronutrientes que necesitamos todos los organismos para vivir. De hecho, nosotros, los mamíferos, utilizamos esta estrategia de forma natural. Cuando somos infectados por una bacteria, nuestro cuerpo responde aumentando los niveles de proteínas que secuestran hierro, la transferritina. Y eso lo hacen todos los mamíferos. Y eso lo hacen para eliminar un micronutriente del torrente sanguíneo y dificultar que la bacteria pueda infectar. Con esto quiero enseñaros que la estrategia de eliminar micronutrientes es una estrategia que la naturaleza ya emplea. De hecho, algunos agentes de biocontrol son muy buenos porque producen sideróforos, que son compuestos que son capaces de secuestrar metales, hierro, para quitárselo o no dejarlo disponible a los patógenos. ¿En qué queremos trabajar en el futuro que estamos trabajando? Estamos trabajando en la búsqueda de nuevos quelantes efectivos, tanto compuestos de origen natural, que los hay, como sintéticos, aditivos. De hecho, en un proyecto europeo, fresco, estamos trabajando en el desarrollo, el estudio del EDTA, que os he enseñado antes, como posible quelante, es un aditivo, para ver si es posible su utilización o no, si es eficaz, qué grado de eficacia tiene controlar podredumbres en cítricos.
estudio de sinergias con otros compuestos antimicrobianos y queremos conocer el mecanismo de acción. Este trabajo se ha desarrollado en el laboratorio de hongos de post cosecha y alterantes de alimentos, básicamente en colaboración con Ana Rosa Ballester, Mario López Arezquierdo y con la financiación que aquí os presento del Ministerio, de la Unión Europea y del propio CSIC. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero haberme ajustado a tiempo. Muchísimas gracias, Luis. Te vemos luego en el coloquio. Y vamos ya con nuestra siguiente invitada, la doctora Antoneta de Cal, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, del INIA. Nos va a hablar de la podredumbre parda y el desarrollo, perdón, de las infecciones latentes en poscosecha. Muchas gracias, Antoneta. Te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Fitoma y a Inmaculada Viñas por la coordinación de este meeting. Bueno, yo voy a empezar a hablar de la podredumbre parda causada por distintas especies de monilínea y su control en poscosecha de sus infecciones latentes. Comenzamos. Un momento, así, mejor así. Con la descripción de la enfermedad, la podredumbre parda es una enfermedad que se produce en frutos, generalmente causa parchichetes en yemas, en brotes, en chancros, en ramas y sobre todo principalmente lo más importante de la podredumbre de los frutos. Los huéspedes o plantas que se pueden ver afectadas generalmente son de rosáceas, son frutales de hueso y frutales de pepita. Pero principalmente monilínea, sobre todo monilínea frutícola, monilínea laxa, que son las especies más generalizadas, tanto en España como en la mayor parte del mundo occidental, ataca principalmente a fruta de hueso. Nosotros pudimos ver mediante microscopio confocal cómo en fruta de hueso el hongo en verde se desarrollaba muchísimo más, era mucho más eficaz en su infección que podría ser en fruta de hueso. De cualquier forma, las pérdidas de esta enfermedad son importantes, especialmente cuando las condiciones climatológicas son favorables. El agente patógeno, como ya os he venido diciendo, son distintas especies de monilínea. Monilínea frutícola, monilínea fructígena y monilínea laxa. Estas son las tres especies que se encuentran en España y bueno, también en mucha parte de Europa. Y bueno, pues como bien decía Luis al principio, es necesario no solo conocer al patógeno, sino conocer la epidemiología de la enfermedad. Generalmente, el agente patógeno permanece en invierno en forma de momias. Y sobre estas momias se mantiene, es capaz de llegada a la primavera, generar nuevo inóculo que infecta flores, también provoca chancros, infecta frutos. De estos frutos puede volver a hacerse un inóculo secundario que vuelve a infectar frutos. Y finalmente, estos frutos pueden caer al suelo o permanecer sobre el árbol y generar unas momias características que cerrarán el ciclo de esta fase sexual o en la que se produce y se distribuye y se multiplica por medio de conillas. Luego existe una fase sexual en la cual se producen unos apotecios sobre las momias del suelo, en las cuales sobre estas fructificaciones se generan unas ascas y unas ascosporas que también pueden infectar en primavera las flores. Sin embargo, esta fase sexual en España no la hemos encontrado, solo la hemos llegado a producir en condiciones de laboratorio. Por lo tanto, nos vamos a centrar en esta fase en la cual, además de estos ciclos secundarios que os estaba comentando, en las cuales el fruto genera conillas y infecta otro fruto, estas infecciones pueden permanecer también latentes si las condiciones, tanto del fruto como de las condiciones ambientales, no son las adecuadas para su desarrollo. Y esto es lo que nos va a ocupar más tarde y de lo que hablaremos. Pero en principio me gustaría mostraros una pequeña pincelada de cómo es el proceso de infección de esta monilia. Aquí tenemos en estas fotos pues, las conillas en microscopio de transmisión, de barrido, en el cual las conillas en forma de limón, de monilínea, se pega a la cutícula del fruto. Va pegando a la cutícula del fruto, principalmente prefiere acercarse a la zona de los estomas, de la superficie del fruto, pero también puede penetrar directamente. Y en esta superficie del fruto genera una serie de tubos germinativos en los que facilita su capacidad de penetración al fruto. Por lo tanto, es necesario para esta infección que las conidias se adhieran, se hidraten y se realice una serie de síntesis enzimáticas.
Una vez que las conillas se han generado en la superficie de este fruto, aquí vemos en oscuro cómo los tubos germinativos pueden ir penetrando de forma directa a través de la cutícula y a través de esta forma, de este movimiento intercelular a través de la epidermis del fruto. Una vez que han entrado, se produce la colonización tanto de la epidermis como de la hipodermis como del mesocarpo del fruto. Aquí podemos ver en un corte histológico, los colores oscuros son las hifas de Monilia con un movimiento intracelular en las células del mesocarpo del fruto. Posteriormente, cuando la colonización es completa, el patógeno tiende a volver a salir a superficie para poder esporular y volver a dispersarse, multiplicarse y volver a infectar. Bueno, aparte de estas infecciones visibles, porque vuelve a aparecer el fruto y vuelve a esporular, la podium preparta también se desarrolla desde infecciones latentes, especialmente cuando la sostenibilidad del fruto o las condiciones ambientales no son favorables. Estas infecciones latentes son infecciones que no son visibles, surgen de la interacción, suponen la interacción del huésped y del patógeno durante un periodo de tiempo sin que aparezca ningún tipo de síntoma. Volverán a hacerse activas cuando las condiciones ambientales o la fisiología de la planta le sea favorable al patógeno. Aquí vemos en esta diapositiva, esto es un corte de un fruto sin inocular, y en las dos primeras bandas de arriba, cómo son las infecciones visibles. Infecciones visibles que luego provocan la esporulación clásica y las necrosis que todos podemos ver incluso en nuestra nevera. Bueno, pues podemos ver que una vez que el patógeno ha penetrado, piensa principalmente en la zona roja, que es la atención que se le da a las hifas del patógeno, en la zona de estomas, aparece por la epidermis, por la hipodermis y al final coloniza a las 96 horas todo el mesocarpo. Sin embargo, en la parte de abajo que tenemos las infecciones latentes, podemos ver que este desarrollo del patógeno de color de rojo es mucho más localizado. A 9 días, por ejemplo, no se observan hifas intracelulares ni en el mesocarpo, y las infecciones, aunque están activas porque el micelio está vivo, se mantienen en esas capas próximas a la epidermis. Esto es una infección latente. Bueno, pues estas infecciones latentes tienen gran influencia, sobre todo para la incidencia de la podredumbre parda en poscosecha. Hace años ya estudiamos esto y vimos que la incidencia de infecciones latentes que proceden de huertos pueden explicar hasta el 55% de la incidencia en poscosecha de la enfermedad. Y la problemática de la podredumbre en poscosecha es que son frutos sin síntomas que aparecen una vez que el proceso de poscosecha se ha iniciado. O sea, puede aparecer tanto en la central, como en el almacenamiento, como en el transporte, como en la distribución o como en casa del consumidor. Con lo cual, esto es un problema grande porque realmente genera un gran descontento en el sector. Entonces, bueno, pues nosotros nos planteamos si la activación de estas infecciones latentes que están se pueden favorecer mediante el proceso de poscosecha. ¿Qué efecto tiene la temperatura del almacenamiento de poscosecha sobre las infecciones latentes? ¿Qué efecto tiene la duración de este almacenamiento, ¿no? Vale, pues para ello pues utilizamos dos cultivares de nectarinas, Red Gin y Albarret. Utilizamos 600 frutos de cada cultivar, a los que desinfectábamos superficialmente, especialmente para evitar que las comillas de superficie y las infecciones que estas comillas de superficie, que nosotros tampoco vemos, pero que están ahí, pudieran dar a infecciones que nos enmascararan las infecciones latentes. Luego, para determinar la incidencia de las infecciones latentes, utilizamos el método ONFIT, que es un método en el cual se destruye la epidermis mediante congelación, de forma que solo aparezcan las infecciones que están en el interior. Queríamos ver el efecto de la temperatura y el tiempo de conservación tras la cosecha sobre la activación de esas infecciones latentes. Y para ello veíamos qué efecto puede tener la prerefrigeración de la fruta antes de producir un lavado o el almacenamiento en frío posterior al lavado, ¿no? Y vamos a ver el efecto de todas estas tres situaciones frente a la activación de las infecciones latentes en las nectarinas. Para intentar homogenizar todas las condiciones de poscosecha y su efecto sobre la activación de latentes, transformamos las condiciones de temperatura a grados día, de forma que en las tres posiciones de poscosecha que contemplábamos,
utilizábamos la temperatura y el tiempo en el que permanecían en cada una de ellas, las sumábamos y lo dividíamos entre 24 y conseguíamos conocer los grados día. Bien, el primer resultado fue conocer la incidencia de las infecciones latentes de forma natural, de las que nos llegaron a nosotros, los 600 frutos de cada cultivar, que incubábamos durante 20 días a 25 grados, sin ningún tipo de refrigeración, temperatura ambiente. Entonces vimos que el porcentaje de infecciones latentes a lo largo de estos 20 días de incubación a 20 grados, a 25 grados, se iba elevando a lo largo del tiempo de incubación, a los 4 días empezaba a haber más del 5%, 7%, 10%, hasta alcanzar una especie de meseta, un 12% aproximadamente. Esta incidencia de infecciones latentes a lo largo de los días de incubación lo transformamos a grados día y contemplábamos, bueno, pues el mismo tipo de patrón. Por tanto, veíamos que estábamos manejando unos lotes de fruta con un 12% más o menos de incidencia de infecciones latentes natural. Este patrón que hemos visto anterior en la diapositiva anterior, que era hace grados día, lo ajustamos a un modelo Gompel, modificado con un ajuste bastante interesante, un 0,97 de R2, con lo cual, bueno, pues veíamos que la incidencia de las infecciones latentes a lo largo de los grados día pues iba alcanzando el 12, algo más del 12% de incidencia también en el ajuste, en el modelo ajustado. Y de ahí ya nos lanzamos a intentar definir cuál iba a ser las activaciones en cada uno de los procesos a los que íbamos sometiendo la fruta. Así, si este era el ajuste de las incidencias, de la incidencia natural de infecciones latentes en las nectarinas a lo largo de los días de incubación, en las frutas sin lavar y mantenidas durante 20 días a 25 grados, en aquellas frutas que lavábamos, lavábamos antes de poner a incubar, obteníamos una ligera reducción, que no fue significativa, pero obteníamos un 10% de incidencia de infecciones latentes, pero lo que sí observábamos era un retraso en la aparición de esa activación de infecciones latentes. El siguiente paso fue ver cómo se activaban las infecciones latentes durante una prerefrigeración, antes del lavado. Si nosotros manteníamos la fruta a 4 grados durante 3 días antes del lavado y después la incubábamos 17 días más a 25 grados para completar el almacenamiento estándar que habíamos establecido de 20 días. Bueno, pues aquí sí que observamos una reducción significativa al final del periodo de incubación porque llegábamos a una activación de latentes de solo el 6,8% y también una retraso en la aparición de esta activación de latentes. Luego, la prerefrigeración antes del lavado sí supone una reducción en la activación de las infecciones latentes. Como ya os comentaba antes, estudiamos cuál era el efecto de almacenamiento en frío después del lavado. O sea, veíamos la incidencia de las infecciones latentes con un almacenamiento en frío a 4 grados después del lavado durante 3, 4, 6, 10, 15, hasta 13 días y luego posterior incubación a 25 hasta completar el tiempo estándar de 20 días. Bueno, pues a 3 días, almacenamiento de 3 días, 4 días, 6 días y 10 días después del lavado, almacenamiento en frío, retrasa en todos los casos la activación de las infecciones latentes y también retrasa la incidencia final. Este almacenamiento en frío realmente es un buen mecanismo para reducir la activación de las infecciones latentes. Pero sin embargo observamos que si el almacenamiento en frío era superior a 10 días, unos 11, 13 días, sí observábamos un retraso en lo que es la activación, pero sin embargo en el momento en que se producía el desarrollo de estas era mucho más rápido y posiblemente no hace al final ningún tipo de reducción respecto al mantenimiento de la fruta a temperatura ambiente. Por tanto, la activación de estas infecciones latentes, hemos visto en nectarinas durante el periodo de poscosecha, depende totalmente de la temperatura y del tiempo,
Tiempos de refrigeración a 4 grados antes o después del lavado de menos de 10 días sí que retrasan y reducen la activación de las infecciones, de estas infecciones. Tiempos superiores retrasan la activación, pero provocan un desarrollo más rápido de las infecciones latentes tras la interrupción del frío. Y hemos comprobado que el modelo Gompertz modificado podría utilizarse para predecir la activación de estas infecciones latentes causadas por neumonía en post cosecha. Y conociendo la temperatura de cada una de las etapas de post cosecha y el número de horas que la fruta pasa en cada uno de estos periodos, podríamos gestionar mejor el periodo de manipulación de esta post cosecha para esta enfermedad. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tenemos luego en el coloquio. Seguimos ya con nuestra siguiente invitada, Rosario Torres, del IRTA, y su presentación titulada Estrategias alternativas a los fungicidas de síntesis para el control de las enfermedades de post cosecha de fruta dulce. Cuando quieras, Charo. Hola, hola. Muchas gracias, Gustavo, por la introducción, por la presentación. Gracias también a Inmaculada por la invitación que nos hizo a nuestro grupo para participar en esta jornada. Y bueno, comparto la pantalla con vosotros con la primera diapositiva en la que veis el título de la charla. Comentaros que en la charla de hoy poneros algunos ejemplos de estrategias alternativas que hemos utilizado en nuestro grupo, en concreto en fruta dulce, aunque hemos trabajado en otro tipo de frutas. Y como siempre ocurre en patología, creo que una de las cosas más importantes es identificar al agente causal de la enfermedad. Y en esta diapositiva podéis ver fotografías de los diferentes patógenos que pueden aparecer en frutas como melocotón, manzanas o peras, y el aspecto que tienen dependiendo del huésped al que están, digamos, colonizando. Aquí tendríais, por ejemplo, el aspecto de la podredumbre parda que ha comentado anteriormente Antonieta, pero aquí tendríais también botritis, tanto en melocotones como, por ejemplo, en peras. Pero como la charla de hoy es corta y nos pedís que nos ajustemos bastante a tiempo, solo quería comentaros que os pongo este correo electrónico donde podríais contactar con nosotros si estáis interesados en adquirir o que os enviemos unos manuales descriptivos y unas guías fotográficas que hemos generado hace muy poquito en el grupo, en el que tanto por fotografías como unas breves descripciones muy, muy sencillas, podemos ayudar a todo lo que es el sector a identificar estas enfermedades. Y entrando en lo que sería el objetivo principal de esta charla, que es el control, me gustaría hacer una diapositiva, aunque puede ser un poco repetitiva de lo que ha comentado anteriormente mi compañero Luis, pero creo que es bueno ir recordando las cosas, de un poco cómo ha evolucionado el control de estas enfermedades post cosecha en fruta. De forma tradicional se ha utilizado muchísimo los químicos y prácticamente nada todos los tratamientos alternativos. Durante este tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que se han dedicado muchos esfuerzos a nivel de investigación en el estudiar estos tratamientos alternativos, pero realmente no se han empezado a implementar. Y, en cambio, durante este tiempo sí que han empezado a haber restricciones en las legislaciones, por parte de las cadenas de distribución e incluso por parte de los consumidores, demanda de fruta cada vez con menos residuo o incluso residuo cero. Y ya, digamos, como colofón último, se ha presentado el pacto, lo que podríamos llamar el pacto europeo, el Green Deal, para todo lo que es la lucha de todos los países europeos contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente, en el que el objetivo final es reducir al máximo la aplicación de pesticidas en campo y fomentar el aumento de la producción ecológica. Con lo cual, yo creo que la fotografía que podemos tener ahora es que, con toda esta presión que os he dicho anteriormente, pues existe una tendencia a reducir el uso de los químicos en cosecha de fruta y que los alternativos tienen que salir a la luz, tienen que encontrar su momento y posiblemente este sea el momento para toda esa investigación que se ha ido haciendo en todos los laboratorios de todo el mundo que empiece a aflorar y a implementarse de forma, digamos, más habitual. Y también lo ha comentado anteriormente Luis, algunas cosas me voy a repetir, pero lo haré de forma muy breve.
como tratamientos alternativos los podríamos agrupar como en cuatro bloques: el control biológico, tratamientos físicos, tratamientos con productos químicos de baja toxicidad y combinaciones. Por eso mismo que ha comentado Lluís, de que el control se puede alcanzar incluso combinándolos entre ellos. Hoy simplemente voy a poneros ejemplos de los trabajos que hemos llevado a cabo en nuestro grupo de los dos primeros casos, el control biológico y los tratamientos físicos. Y bueno, vamos allá, vamos a empezar con el control biológico. Y aquí os muestro una imagen de los agentes de biocontrol que hemos en su mayoría desarrollado en nuestro laboratorio, de los muchos microorganismos que hemos ido aislando durante todo este tiempo de la superficie de la fruta, pues tenemos algunos de ellos que hemos podido llevar, digamos, a más pasos del desarrollo. Algunos de ellos son para aplicación en post cosecha, es decir, para cuando la fruta, una vez ha llegado a la central, se aplique, o en el caso de las pseudomonas, para lo que es el tratamiento de fruta mínimamente procesada. En cambio, en otros, lo que podéis ver aquí, como se indica la diapositiva, es que se pueden aplicar tanto en post cosecha, pero algunos en pre cosecha. Y os diréis, ¿y esto por qué? Pues creo que anteriormente ya han ido apuntando la idea de que hay patógenos que aparecen los síntomas en post cosecha, en nuestra casa, en la central, pero la infección realmente se produce en campo. Ese sería el caso, por ejemplo, de botritis en uva o, como ha comentado Antonieta, todo lo que sería la podredumbre parda, todo lo que serían las infecciones de monilínea en melocotón. Sus tratamientos en precosecha con agentes de biocontrol pueden disminuir y controlar estas enfermedades en poscosecha. Y en este caso, algunos de estos microorganismos de nuestro grupo están adaptados a estas condiciones. ¿Qué significa el desarrollo de un agente de biocontrol? Pues llevarlo y cubrir todas las etapas que implica esto, desde el aislamiento hasta el producto final. Y eso lo hemos hecho en nuestro laboratorio, como en muchos otros, pero creo que puedo decir que, a diferencia de otros grupos de investigación, en nuestro grupo hemos trabajado mucho en todo el tema de la producción, es decir, aumentar y conseguir una biomasa adecuada, de esta biomasa formularla, envasarla y darle una vida útil para que realmente el producto final sea competitivo, y mejorar el microorganismo frente a condiciones de estrés. ¿Por qué? Porque algunos de nuestros microorganismos, como os he dicho antes, se aplican en campo y esas condiciones son mucho más estrictas y dañinas para él. Y por último, todo lo que sería el marcaje molecular y el seguimiento, así como su modo de acción, porque son algunos de los requisitos que pide Europa para el registro de estos microorganismos. Y evidentemente, pues siempre que es posible, intentamos ampliar el espectro de acción del agente de biocontrol para que no solo sea específico de un patógeno y un huésped, sino que pueda abarcar otros patosistemas, y que su forma de aplicar, tanto en campo como en post cosecha, sea lo más parecido posible. Como ejemplo, os voy a poner uno de nuestros últimos trabajos que se han realizado en el marco de un proyecto europeo, concretamente el que se llama BioComps, y en el que trabajamos con diferentes agentes de control, uno de ellos, un aislado nuestro, el CPA8, con dos formulaciones desarrolladas en nuestro laboratorio, pero también trabajamos con Penicillium frecuentans, que es un microorganismo desarrollado en el INIA de Madrid por el grupo de Antonieta de Can. ¿Y para qué usamos estos microorganismos? Para tratamientos en campo, para el control, como podéis ver aquí, de monilínea, síntomas, aquí la veis en campo, pero para realmente lo que nosotros queríamos controlar es la monilínea, la podredumbre parda, en post cosecha. ¿Qué hicimos en este proyecto? Pues en cuatro localizaciones diferentes de países europeos pertenecientes implicados en este proyecto, estuvimos durante 2 años y en 2 campos por cada país implicado en el estudio, realizando ensayos. Llegamos a hacer un total de 16 ensayos. ¿Y qué nos encontramos al hacer tantos estudios en tantas localizaciones diferentes? Pues con diferentes escenarios. Un escenario en que, cuando evaluábamos la fruta en post cosecha, veíamos que el nivel de incidencia de enfermedad en los frutos tratados como en los no tratados era exactamente el igual, con lo cual estábamos ante un inóculo de campo muy bajo.
Otro caso, otro escenario era cuando la enfermedad era incontrolable, el caso, digamos, extremo. Había tanta presencia de inóculo y unas condiciones climatológicas adversas para la fruta, pero favoreciendo continuamente las infecciones por parte del patógeno, que no había control de la enfermedad. Y por último encontrábamos un escenario en que sí, la enfermedad era controlable y nos daba varias opciones. Una opción era con un nivel de incidencia de enfermedad en poscosecha, es decir, cuando cosechábamos la fruta y la incubábamos durante 7 días en condiciones de 20 grados, veíamos que teníamos una incidencia media alta de alrededor de un 50%, y cuando lo comparábamos con los tratamientos, con los agentes de biocontrol o con el tratamiento químico estándar, observábamos que tanto que en general todos los tratamientos con los agentes de biocontrol daban diferencias significativas con respecto a la fruta control, pero que en este caso los tratamientos con el químico siempre sobresalían y obtenían mucho mejor control. En cambio, cuando la incidencia de enfermedad era media-baja, alrededor de un 20%, como podéis ver aquí, todos los tratamientos, tanto los biológicos como los químicos, como el químico, daban exactamente igual. Con lo cual, aquí estaríamos ante una opción de tratamientos con agentes de biocontrol en campo, con una eficacia comparable al tratamiento químico y con una buena adaptación a estas condiciones, en teoría, un poco más adversas para un agente de biocontrol. Y haciendo como una reflexión sobre el control biológico, podemos decir que empiezan a haber ya productos disponibles en el mercado, por desgracia de los nuestros no, pero hay algunos otros ya disponibles, que todo el conocimiento generado durante estos años pues ya va cogiendo forma y va teniendo peso, porque cada vez hay más interés por parte de productores y sobre todo por parte de empresas de productos químicos que, como también se ha comentado antes, ya empiezan a poner en sus catálogos las líneas de productos verdes. Con lo cual, ¿pensamos que esto es el momento del control biológico? Pues creemos que sí, porque se junta el valor añadido que tiene el utilizar productos de este tipo, de control biológico en fruta, para dar alternativas a la producción orgánica, para satisfacer a los consumidores y a las legislaciones europeas, y que en este momento tenemos a todos nuestros agricultores y técnicos con mucha más concienciación de utilización de estos productos. Y entrando en todo lo que sería tratamientos alternativos, Luis lo ha comentado antes, todos ellos, y yo solo me voy a centrar en algunos ejemplos de tratamientos que hemos hecho en nuestro laboratorio con temperatura. En concreto, con todo lo que sería curado, agua caliente, radiofrecuencias y microondas. Hemos trabajado en cítricos y en manzanas con curado y agua caliente, pero hoy os voy a poner unos cuantos ejemplos solo de todo lo que sería fruta de hueso y el control de la podredumbre parda causada por monilínea. Aquí tenéis un ejemplo de agua caliente aplicada por inmersión, bañando fruta, en este caso serían unos melocotones, y en el estudio evaluamos diferentes temperaturas, como podéis ver aquí en la gráfica, a diferentes tiempos de inmersión de la fruta en este agua, y vimos que las condiciones óptimas para este tratamiento eran 60 grados y 40 segundos. Os pongo aquí una información sobre todo lo que se ha trabajado sobre agua caliente para que veáis la cantidad de tipologías de fruta diferentes, así como de patógenos, y la cantidad de condiciones específicas que se dan para cada uno de esos estudios, y como podéis ver, pues son estudios incluso algunos de 1991. ¿Qué pasa con el agua caliente? Que hay que mantener un equilibrio muy fino entre todo lo que es calidad frente a eficacia. ¿Por qué? Porque cualquier ligera desviación en una temperatura un poco más alta o un tiempo de inmersión un poco más largo de lo normal puede causar fitotoxicidad en la fruta. Y no podemos establecer que una condición concreta sea extensible y aplicable a cualquier tipología de fruto, incluso dentro de una especie, diferentes variedades de fruta.
Con respecto al curado, es que consiste en temperaturas y humedades relativas altas. Hemos trabajado, y aquí os muestro un ejemplo de un estudio con diferentes nectarinas y melocotones, frente el tratamiento planteado de 50 grados, 95 grados, 95% de humedad relativa durante 2 horas, frente al control de diferentes especies de monilínea, en este caso monilínea laxa y monilínea frutícola. Y como podéis observar en la diapositiva, el control por parte de este tratamiento fue excelente. Incluso aquí en esta fotografía veréis que el aspecto de la fruta también era bueno después de esto. Simplemente os muestro estas fotografías para comentar que en nuestras instalaciones podemos llevar este curado a nivel comercial y que hemos puesto palots de fruta dentro de cámaras, pero que necesitan optimizaciones para que llegue una buena distribución de todo el calor y de toda la humedad durante todo el palot, durante toda la fruta que hay en el palot. Y ya por último, indicaros que hemos trabajado con radiofrecuencias y microondas. Aquí tenéis la imagen de los equipos que hemos utilizado, que están disponibles en las instalaciones que tiene el IRTA en Monells, y que después de diferentes estudios, tanto con nectarina como con melocotón, vimos que en el caso del microondas, el fruto sumergido a 40 grados y con una potencia de 20 kilovatios durante 1 minuto, daba unos controles de esta enfermedad, de la podredumbre parda, muy importantes. Y en el caso de las radiofrecuencias, también con inmersión de la fruta en agua, a 15 kilovatios de potencia y durante 4 minutos y medio, obteníamos unos resultados también muy buenos en el control de monilínea. Con lo cual, conclusiones nuestras respecto a los tratamientos térmicos, pues que el agua caliente se puede utilizar a nivel comercial, que el curado hemos hecho una validación y se tendría que optimizar todos los parámetros más técnicos del tratamiento a nivel semicomercial. El tema de radiofrecuencias lo tenemos parado y en el caso del microondas hemos diseñado un prototipo, pero no se ha llegado a su construcción. Existe mucha experiencia en el desarrollo de tratamientos térmicos, ya lo ha comentado anteriormente Lluís, y continúa habiendo mucho interés, como he dicho antes, tanto para producción ecológica como para obtener fruta con residuo cero para estos productos, para estos tratamientos. Con lo cual, ¿es este el momento de los térmicos? Pues pensamos que también, aunque en algunos casos son tecnologías costosas, que implican cambios en la filosofía del manejo de la fruta cuando llega a la central, y en algunos aparatos un personal especializado. Y ya para acabar, pues concluir que los tratamientos alternativos, bueno, pues como ya hemos dicho, tienen ventajas porque son amigables con el medio ambiente, es algo que demandan los consumidores, la legislación, pero en algunos casos tienen difícil aplicación y en muchos son menos efectivos, con lo cual nuestra propuesta siempre sería una combinación de diferentes estrategias alternativas para lograr controles similares a los que ofrece el químico. Y con esto sería todo lo que querría explicaros hoy que hemos hecho en nuestro grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosario. Muy interesante la charla. Nos vemos dentro de poco en el coloquio. Recuerdo que podéis ir formulando las preguntas, ya nos han ido llegando, pero podéis hasta el último momento seguir enviando preguntas. Vamos ya con nuestra penúltima invitada, Isabel Alegre, del Departamento de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Lleida. Nos hablará del potencial de la irradiación ultravioleta en el control de los principales patógenos en poscosecha de fruta. Isabel, muchas gracias por tu participación. Te escuchamos atentamente. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación y también a Fitoma Meats y a Inmaculada Viñas por dar la oportunidad de estar aquí esta tarde hoy con vosotros. Bien, entonces, voy a empezar con mi presentación. Yo me voy a centrar en una de las tecnologías físicas que se han ido repitiendo o nombrando a lo largo de la tarde, como es la radiación ultravioleta, y para explicaros un poco el potencial que tiene esta para controlar las podredumbres en poscosecha de frutas y hortalizas.
Me voy a hacer un poco de presentación, aunque va a haber cosas que se van a ir repitiendo de lo que ya han dicho mis compañeros. Quería empezar haciendo mención a los datos que presenta la FAO sobre la cantidad de alimentos perdidos o desperdiciados antes del consumo. Bien, se estima que una tercera parte de la cantidad de los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician antes de consumirlos, lo que corresponde aproximadamente a 1.300 millones de toneladas de productos comestibles. Entre esto conlleva unos inmensos costes económicos, además de unas repercusiones tanto medioambientales como sociales. Del total de los alimentos, si miráramos, las frutas y hortalizas son uno de los alimentos más perecederos y que en los que se producen más pérdidas. Y una gran cantidad de estas pérdidas son debidas a podredumbres fúngicas. Tal como se ha comentado hasta ahora, la mayoría de estas podredumbres fúngicas se han venido controlando de forma tradicional mediante el uso de fungicidas químicos de síntesis, ya que su uso es muy sencillo, son productos económicos y tienen un efecto tanto curativo como preventivo. Sin embargo, y tal como se ha ido comentando, el uso de estos fungicidas está en el punto de mira tanto de consumidores como de autoridades, pero también de cadenas de supermercados y de ONGs. Por lo que hay cada vez una mayor necesidad de encontrar alternativas al uso de estos fungicidas. Entre estas alternativas, como ya se han ido comentando, podemos encontrar el control biológico, el uso de desinfectantes, compuestos naturales o bien tratamientos físicos o de inducción de resistencias o bien con combinaciones de entre ellos. Bien, yo me voy a centrar en lo que son los tratamientos físicos, ya que estos son muy interesantes, ya que nos van a permitir tratar los productos y que haya una ausencia de residuos en estos. Además, son tratamientos no tóxicos y con un impacto medioambiental mínimo. Dentro de todos los tratamientos físicos que se han ido comentando, yo me voy a centrar en la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es la radiación que tiene una longitud de onda comprendida entre los 100 y los 400 nanómetros. Y la efectividad de la radiación ultravioleta puede deberse, por un lado, al efecto directo que tiene sobre los microorganismos. Es decir, cuando la radiación ultravioleta incide sobre los microorganismos, afectará al material genético de estos, produciendo dímeros entre las moléculas de nucleótidos de pirimidinas. Estos dímeros interferirán en la replicación del ADN y la transcripción del ARN, produciendo mutagénesis y muerte celular. Las longitudes de onda que son más dañinas, más letales para los microorganismos y para los seres vivos en general, son aquellas comprendidas entre los 260 y 270 nanómetros, que corresponden con la radiación ultravioleta C. Sin embargo, la efectividad de la radiación ultravioleta en el caso de frutas y hortalizas no solo se debe al efecto directo que tiene esta radiación sobre los microorganismos, sino también a la inducción de resistencia frente a enfermedades en los propios productos vegetales. Hay estudios que demuestran que la aplicación de dosis subletales de radiación ultravioleta C en los productos puede producir una serie de cambios metabólicos y anatómicos que inducirán esta resistencia. Bien, yo ahora lo que voy a hacer a continuación es enseñaros algunos resultados de investigaciones que se han llevado a cabo en todo el mundo para ejemplificar esta efectividad de la radiación ultravioleta. Bien, aquí tenéis un ejemplo de un estudio llevado a cabo por Terao y colaboradores en el que inocularon de forma artificial Melongalia confusarium pallido roseum y posteriormente aplicaron radiación ultravioleta con unas dosis entre 1 y 5 kilojulios metro cuadrado. A continuación, los melones se conservaron durante 15 días a 10 grados y posteriormente durante 5 días a 23 grados. Si nos fijamos en los resultados obtenidos, aquí os muestro esta gráfica, podemos ver en color rojo
cómo aumentó el diámetro de la lesión producida por Fusarium pallidum roseum a lo largo de la conservación, y vemos que hay un incremento importante. En el resto de colores vemos el incremento de esta lesión, del diámetro de lesión, para las diferentes, en los melones que habían recibido las diferentes dosis de radiación ultravioleta. Como se puede observar, cualquiera de las dosis fue capaz de reducir el diámetro de lesión respecto al control. Según los autores, la mejor dosis de radiación ultravioleta en la que se observaron mejores resultados fue con la dosis de 2 kilojulios metro cuadrado, que sería la que veríamos aquí en color azul, cuya efectividad se igualó a la del imazalil. Además, esta radiación consiguió retrasar la aparición de los síntomas durante 6 días. Sin embargo, estos autores no observaron mayores efectividades al aumentar la dosis de ultravioleta. Esto podría estar relacionado con lo que se han ido comentando anteriormente, en que tratamientos quizá demasiado elevados pueden producir una fitotoxicidad y predisponer más al fruto a la invasión fúngica. Bien, en este otro ejemplo que os muestro se utilizaron mandarinas satsuma y a diferencia del que hemos visto anteriormente, aquí en primer lugar se sometieron las mandarinas a una radiación ultravioleta a unas dosis entre 0 y 15,6 kilojulios metro cuadrado para 24 horas después inocularlas con penicillium italicum y se conservaron durante 5 días a 20 grados. Si vemos los resultados... según los autores, la radiación de 6 kilojulios metro cuadrado 24 horas antes de la inoculación fue la más eficaz, reduciendo la incidencia de podredumbre, el desarrollo de micelio y la esporulación. Esto puede ser interesante ya que si evitamos el desarrollo de micelio y la esporulación, podríamos estar previniendo contaminaciones cruzadas con otros frutos. Perdón. Además del efecto directamente sobre la podredumbre, en este caso los autores también estudiaron el efecto de la radiación ultravioleta sobre el fruto. Y lo que observaron es que con radiaciones de 3,6 y 6 kilojulios metro cuadrado incrementaba el contenido de escoparona en el flavedo. Esta escoparona es una fitoalexina que puede tener efectos de protección del fruto. Aquí os muestro otro estudio, en este caso con zanahoria, en el que se aplicó una radiación de 0,88 kilojulios metro cuadrado y 6 horas después se inoculó con esclerotinia scleroteriorum y se conservó durante 15 días a temperaturas entre 21 y 23 grados centígrados. Si vemos los resultados, podemos observar que el tratamiento ultravioleta pudo reducir la severidad de la podredumbre durante los 15 días de conservación y además, en cuanto al efecto que tuvo sobre esta hortaliza, los autores observaron un incremento en quitinasas, en las peroxidasas, en beta-1,3 glucanasas, polifenoloxidasas, fenilalanina monoiliasas y fitoalexinas. Es decir, que el tratamiento ultravioleta indujo la resistencia de esta hortaliza frente a la invasión fúngica. Vale, en este otro estudio que os muestro, este es un estudio realizado en fresas, en el que se aplicó una radiación ultravioleta de 2 kilojulios metro cuadrado y posteriormente se inoculó con botrytis cinerea. Aquí lo que se observó es que a lo largo de la conservación se redujo el diámetro de la lesión en las fresas que estaban inoculadas, que estaban tratadas con ultravioleta, perdón, y además se observó también que se había inducido la resistencia en el fruto mediante el incremento de proteínas relacionadas con la resistencia, como quitinasas, beta-1,3 glucanasas y también algunas enzimas como la fenilalanina monoiliasa, peroxidasas, o enzimas antioxidantes.
Además de estos incrementos, también observaron un incremento en el contenido fenólico en los frutos y una inducción de expresión de genes de defensa. Por lo tanto, en este fruto, este tratamiento había sido muy eficaz para incrementar, para inducir la defensa del mismo. Bien, aquí os muestro otro ensayo también en fresas, en el que se inocularon fresas con Botrytis cinerea y luego se sometieron a tratamientos ultravioletas con dosis entre 12,36 y 24 kilojulios metro cuadrado y luego se mantuvieron durante 4 horas en la oscuridad. Estas fresas se conservaron durante 7 días a 22 grados. Bueno, aquí, como podéis ver por las fotos, pues la diferencia es muy significativa entre las fresas tratadas y no tratadas con radiación ultravioleta. Y si nos fijamos en los resultados, podemos ver que a los 7 días el tratamiento con 60 segundos de radiación ultravioleta redujo al 50% la incidencia de podredumbre gris, mientras que a los 90 y a los 120 segundos lo eliminó completamente. En este caso, estos autores quisieron probar poner la fruta en oscuridad tras la radiación ultravioleta, ya que la luz podría tener un efecto induciendo mecanismos de reparación en los mohos. Por último, os muestro este otro ensayo en que Simaladevi y colaboradores estudiaron la efectividad de la radiación ultravioleta para eliminar las esporas de Penicillium expansum de la superficie de diferentes frutas: manzana, cereza, fresa y frambuesa. Bien, aquí os muestro la tabla y aunque hay mucha información, solo os quería comentar que estos investigadores cogieron todos los datos, los modelizaron y los ajustaron a un modelo Weibull y calcularon la dosis que era necesaria para reducir dos unidades logarítmicas las esporas de Penicillium expansum en cada uno de los frutos. Y lo que pudieron observar es que necesitaban las mayores dosis para frambuesa, seguida de fresa, cereza y luego manzana. Esto lo relacionaron con las propiedades de la superficie de las frutas, es decir, aquellas frutas que tenían más rugosidades habían tenido más dificultad para eliminar las esporas del moho, ya que podían encontrarse protegidos de la radiación ultravioleta y también con la hidrofobicidad, y también estaba relacionada con la hidrofobicidad de la superficie, en la que encontraron que las frambuesas eran la fruta con una superficie más hidrofóbica. Por último, comentar de que actualmente estamos llevando a cabo estudios con radiación ultravioleta en el laboratorio de mi grupo de investigación. Y que estamos aquí, los resultados que os muestro son de reducción de Penicillium expansum en placa y con una radiación de 0,21 kilojulios metro cuadrado, que cuando nuestro prototipo corresponde a 2 segundos, estamos obteniendo unas reducciones del 90% de las esporas. En estos momentos estamos poniéndolo todo a punto y empezando los ensayos para la inactivación en fruta. Bien, un poco como resumen y conclusión, quería decir que realmente la radiación ultravioleta tiene un gran potencial para controlar las podredumbres en post cosecha, ya sea por su efecto sobre el patógeno como sobre el producto, induciendo la resistencia, que además es una tecnología fácil de aplicar, se puede adaptar bien a las líneas de procesado de fruta, no es tóxica, no deja residuos y es respetuosa con el medio ambiente. Pero que aun y todo, aunque tiene muchas cosas buenas, es muy importante poder definir la dosis óptima de tratamiento para cada producto, porque ya hemos visto que entre productos puede haber mucha variabilidad. También va a depender de nuestro equipo y de su potencia y de el patógeno que queramos eliminar. Por lo tanto, hay que investigar antes de ponerlo a punto a nivel comercial. Y bien, con eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Isabel. Tenemos enseguida en el coloquio, pero ya solo nos queda un ponente, el doctor Francisco Artés Hernández, responsable del Grupo de Postrecolección y Refrigeración de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nos hablará de las estrategias de iluminación post cosecha como licitores de la síntesis de compuestos bioactivos en germinados de semillas. Buenas tardes, Francisco. Te escuchamos atentamente.
Muy bien, muchísimas gracias Gustavo y a Fitoma por la invitación y como no a Inmaculada, que nos consta a todos que ha estado detrás de la organización de esta jornada y ha sido también la impulsora junto con vosotros. Pues agradeceros que hayáis pensado en nuestro grupo para poder participar en esta jornada y complementar un poco la charla que me ha precedido de mi compañera Isabel, donde lo ha dicho de la manera de que la ultravioleta aumentaba el metabolismo de los productos hortofrutícolas y quisiera en este breve tiempo que tengo pues compartir algunas de las últimas publicaciones, de los resultados que hemos tenido dentro de un proyecto y en este caso pues lo hemos centrado en germinados de semillas, pero podrían también extenderse a los productos hortofrutícolas. Estos germinados de semillas están cobrando en los últimos años muchísima importancia de cara al consumidor y corresponden a esta primera etapa de desarrollo de la planta y, bueno, en castellano no tenemos una denominación tan específica como tienen la cultura anglosajona, donde ellos definen en función del ciclo de crecimiento entre 3 y 10 días, lo llaman sprouts y a partir de 10 días hasta unos 20, pues lo llaman microgreens. Nosotros eso lo tenemos como germinados, que es lo que precede a cuando ya las hojas tienen entre 8 y 12 centímetros, podríamos hablar ya no de los brotes de hortalizas foliáceas, que eso está ya más a la orden del consumidor. Pero en este mundo entonces de los germinados es muy interesante conocer que durante estas primeras fases del desarrollo de la planta los productos hortofrutícolas, este tipo de germinados, tienen una cantidad de compuestos beneficiosos para la salud, de compuestos nutracéuticos, fitoquímicos, bioactivos, todos esos son sinónimos, muchísimo mayor que la planta adulta. Esa acumulación va a depender de muchísimos factores, el genotipo, las condiciones de cultivo, de cómo se ha regado, si se ha fertilizado, a qué temperatura, en qué condiciones lumínicas, etc. Esos compuestos beneficiosos para la salud son metabolitos secundarios y son metabolitos secundarios porque provienen como productos del metabolismo secundario del ciclo de carbono en las plantas, donde están esos compuestos fenólicos y esos compuestos organosulfurados o alcaloides, tipo, por ejemplo, glucosinolatos, que todos sabemos lo beneficiosos que son para la salud. Entonces, si estos son compuestos naturales producidos por el propio crecimiento de las plantas, en este caso en germinados, en las primeras etapas, nuestra pregunta fue, ¿somos capaces de estimular la propia biosíntesis, la formación natural mediante algún tipo de elicitor, mediante algún tipo de ayuda? Y esto es algo que se viene estudiando desde hace muchísimos años, donde existen multitud de elicitores que puedan ser bióticos, que puedan ser abióticos o incluso a base de hormonas vegetales. Entre todas estas clasificaciones, entre todos estos tipos de elicitores, me voy a centrar exclusivamente en la iluminación, ¿vale? Iluminación que puede depender, pues, como hemos visto, de la longitud de onda con la cual se esté iluminando, bien si nos vamos al ultravioleta o bien del espectro visible y luego qué tipo, con qué fotoperiodo, es decir, si ilumina las 24 horas o hacemos luz-oscuridad, y luego factores como la cantidad y la calidad de luz. Sabemos que en función del material, la energía eléctrica la podemos convertir en luz que pueda tener un pequeño rango de emisión dentro del espectro lumínico que, como se ha comentado antes, pues con longitudes de onda entre 200 y 400 nanómetros, tendríamos la luz ultravioleta. Mi compañera antes estaba hablando sobre la ultravioleta C con un pico del espectro de emisión aproximadamente en 254 nanómetros y a partir de esos 400 hasta unos 780 nanómetros pues podríamos tener las luces del espectro visible. Son del espectro visible, pues las podemos ver que son de colores azules, verdes, amarillas, naranjas, rojas, etcétera, donde además fijaros que en función de la longitud de onda hay un pico de absorción para los determinados compuestos de la planta a la hora de realizar su propia formación y sus propios procesos fisiológicos y bioquímicos, como picos para la clorofila A, clorofila B, carotenos, antocianinas, etc.
Entonces, dentro de este contexto, en un proyecto que tenemos sobre, en este caso, para germinados, presento ahora resultados de una de las experiencias donde nos planteamos qué le pasaba a los germinados de brócoli, el formato mínimamente procesados en fresco, de la cuarta gama, si iluminábamos en las regiones del espectro visible, digamos, del extremo, bien en rojo o rojo lejano o bien en azul. Entonces, para ello, estas semillas de brócoli primero fueron germinadas durante 9 días en oscuridad a 20 grados centígrados y tras esos 9 días se recolectaron, se lavaron y se procesaron en formato de la cuarta gama, donde se dispusieron en continuo bajo una iluminación, en este caso LED. LED viene de las siglas Light Emitting Diode, son diodos emisores de luz, ¿vale? Donde tienen pues una mejor, tienen una gran desventaja, por ejemplo, en cuanto a mayor durabilidad y sobre todo menor consumo eléctrico, y todos sabemos ya que en nuestras casas estamos cambiando todos son los focos halógenos por este tipo de luces. Luces que a una determinada distancia, con la misma densidad de fotones, y realizamos unos análisis de calidad en cuanto a crecimiento morfológico, microbiológico, y en base a los principales compuestos bioactivos, capacidad antioxidante total y contenido en polifenoles totales. Observamos, para ir bastante rápido, en esta publicación, cómo una iluminación del rojo lejano mejoró el crecimiento morfológico de este tipo de germinados, sobre todo induciendo una mayor raíz, puesto que este tipo de germinados se comen también con raíces, que concluimos que era beneficioso para estimular el crecimiento de estos germinados. Respecto a la contaminación alterante, en este caso no estaba inoculado con patógenos, se observó cómo al finalizar esa vida comercial de aproximadamente unas 2 semanas, fueron 15 días a 5 grados centígrados, pues se observó una tendencia a ralentizar el crecimiento de microorganismos psicrofílicos, enterobacterias y hongos y levaduras. El contenido total en compuestos fenólicos no arrojó una tendencia excesivamente clara, pero sí la cantidad total en compuestos antioxidantes, la capacidad antioxidante total, donde la iluminación bajo luces LED rojo lejana, en cualquiera de los métodos que se analizó, ofreció una mayor cantidad de capacidad antioxidante total. No fue, en cambio, esa tendencia tan clara cuando analizamos el perfil fenólico, ¿vale? La cantidad de ácidos fenólicos, donde no se observaron unas tendencias excesivamente claras, de manera que entonces concluimos que esa longitud de onda del espectro del rojo lejano sobre esos germinados de brócoli podría ser muy interesante como una herramienta que nos permita incrementar la síntesis de esta serie de compuestos beneficiosos para la salud. Paralelamente a esta experiencia, realizamos otra donde en esta vez nos quisimos centrar en la iluminación de luces, la zona intermedia del espectro visible, en luces verdes, luces amarillas, también sobre esas mismas semillas de esos mismos germinados de brócoli. Pero en este caso, el brócoli sabéis que se caracteriza por sus compuestos fenólicos y sus glucosinolatos, y tras ese cultivo y procesado mínimamente fresco, se almacenó esos mismos 15 días a 5 grados bajo luces fluorescentes, blancas, amarillas o verdes, y se determinaron los principales compuestos bioactivos en base a los compuestos fenólicos y el contenido de glucosinolatos totales. En este caso se observó cómo el contenido en compuestos fenólicos para las luces amarillas reportó una mejor síntesis durante la vida comercial, al igual que sucedió en el contenido total de glucosinolatos. Los glucosinolatos, en el caso del brócoli,
aumentaron y además en mayor proporción durante la vida comercial en cualquiera de los días en el que se produjo su análisis. Concluyendo, por tanto, pues ese efecto de las luces amarillas como que estimulan la síntesis de compuestos fenólicos y además el principal compuesto fenólico que se encontró fue el ácido clorogénico, se reportaron aumentos del 86% al finalizar esa vida útil, ¿vale? Y en respecto al glucosinolato ya hemos visto cómo esas luces amarillas mostraron también un grandísimo aumento, que fue un 84% más que si conservamos estos productos en la oscuridad, que suele ser lo típico de dejar este producto en la oscuridad, y también mostró un mayor aumento respecto al momento en el que fue recolectado, con ese incremento del 38%. Concluimos entonces que también, si nuestro objetivo pueda ser el incrementar o estimular la síntesis de glucosinolatos y de compuestos fenólicos que antes con las luces rojas no habíamos observado, deberíamos de incluir estas luces amarillas dentro de lo que es la iluminación y, por supuesto, con una densidad de flujo de fotones adecuada para que pudiera llegar a todos los productos. Y por último, y como complemento, por último de lo que estoy mostrando aquí, los estudios es más completo, pero como complemento también a lo que estábamos hablando, hemos hablado antes de esa iluminación dentro de la región del espectro visible. Si nos vamos hacia la izquierda y complemento los datos que ha presentado mi compañera Isabel, hicimos un estudio sobre qué pasaba con la aplicación de una iluminación bajo luz ultravioleta, donde la luz ultravioleta C ya se conocía y se lo ha puesto muy bien Isabel, que es germicida, tiene ese potencial germicida, aunque también está descrito que estimula la síntesis de diversos compuestos bioactivos. Pero dentro de la luz ultravioleta, la ultravioleta B es mucho más eficiente de cara a estimular esa síntesis. En este caso, sobre dos especies de germinados de brásica, sobre brócoli y sobre rabanito, vimos a ver qué es lo que pasaba aplicando una dosis de 9 kilojulios de ultravioleta C aplicados en el día tras la cosecha y al día siguiente, es decir, 4,5 y 4,5, recibiendo una dosis total de 9, y de ultravioleta B de 15, aplicando 7,5 kilojulios metro cuadrado tras la cosecha y otros 7,5 kilojulios metro cuadrado al día siguiente, ¿vale? Y quisimos también comprobar si había alguna especie de efecto sinergista, es decir, si aplicamos la ultravioleta C descontaminante, como ya se ha dicho, y luego ultravioleta B, a ver si eso podía inducir algún tipo de efecto sinergista. En las plantas y en los productos hortofrutícolas existen dos receptores para este tipo de iluminación, son el VR8 y el COP1, que son los que una vez que reciben esa señal de esa iluminación transmiten unos factores de transcripción que inducen la respuesta mediante degradación de proteínas a la formación de estos tipos de glucosinolatos, que algunos de ellos derivan luego a los isotiocianatos. Los isotiocianatos es, dentro de los glucosinolatos, cuando el glucosinolato a través de la enzima mirosinasa forma este tipo de isotiocianatos, que son las moléculas biológicamente activas, que es lo que más nos interesa a nosotros de cara a la salud. Entonces, lo hicimos tanto en brócoli como en rabanito, hemos dicho. Los datos nos mostraron cómo el contenido total en compuestos fenólicos para el brócoli parece verse una tendencia a que pueda ser beneficioso, y esa tendencia sí que fue muchísimo más clara en cuanto a lo que sucedió en los germinados de rabanito. La capacidad antioxidante total sí que se observó más claramente, como esa radiación ultravioleta B era la que mejores resultados estaba dando en cuanto a la síntesis de compuestos bioactivos. La ultravioleta B mejoraba y prácticamente junto a la ultravioleta C
mejoraba la cantidad, o mejoraba la capacidad antioxidante total. Respecto al contenido total en glucosinolatos, observamos un hecho bastante curioso. En primer lugar, es que ya en la propia semilla, el rabanito tiene unas 5 veces más cantidad de glucosinolatos que el brócoli, donde a lo mejor como consumidores tenemos más asociado la importancia de comer o de incluir el brócoli en nuestra dieta, pero fijaros cómo el rabanito tiene 5 veces más cantidad, ya simplemente en la semilla, de este tipo de compuestos beneficiosos por la salud. Y además, si a esos germinados se les estimula con esa luz ultravioleta B en las condiciones que hemos descrito, vemos cómo en todos los casos aumenta la síntesis de glucosinolatos, ¿vale? Hemos comentado de todas formas que lo más importante dentro de estas especies de brásicas no es la cantidad de glucosinolatos, sino cuánto de esos glucosinolatos se transforman a través de la enzima mirosinasa en sulforafano, que es la molécula biológicamente activa. El sulforafano es típico del brócoli, mientras que el sulforafeno, que es el sulforafeno es el típico del rabanito. El sulforafano en germinados tratados con ultravioleta B, en las condiciones que se han descrito, aumentó al finalizar la vida comercial de 10 días en prácticamente un 40%. Mientras que el sulforafeno en el rabanito, que ya tenía bastante mayor cantidad, aumentó en un 72% en los germinados tratados con ultravioleta B. Concluimos entonces ese efecto beneficioso de estimular la síntesis de esta cantidad de compuestos beneficiosos para la salud mediante la ultravioleta B, reportando un 30% más de contenido en glucosinolatos, que en función de la especie brásica puedan ser alifáticos en rabanito, de tipo indol en brócoli, y esos isotiocianatos, cómo aumentaron un 37% en brócoli y un 72% en rabanito. Respecto a lo que he comentado al inicio, que queríamos ver si había algún tipo de sinergia de si aplicábamos las dos radiaciones en el prototipo que tenemos nosotros, que hemos construido ahí en la universidad, tenemos luces ultravioleta B y C. Podemos hasta combinar incluso las dos o dar una radiación primero, luego otra. En este caso, primero se daba la B y luego se daba la C. Pero no se reportó ningún efecto sinérgico cuando se añadía la ultravioleta C después de la B. Ello, la explicación que pudimos obtener era porque tanto la ultravioleta B como la C comparten los mismos receptores, esos dos receptores principales que hemos comentado, y entonces ambas compiten por esos receptores. Al no haber más, si ya están llenos solo con ultravioleta B, que es, digamos, la llave que mejor estimula, digamos, todas esas señales que se transmiten para que se sinteticen estos compuestos bioactivos, pues no reportó un mayor beneficio si añadíamos la ultravioleta C. Entonces, en conclusión de este estudio, pues vimos como el rabanito, o por lo menos concluimos que el rabanito sería interesante incluirlo en la dieta alimentaria y que sería más beneficioso comer simplemente rabanito que a lo mejor tratar con otra serie de de estrategias para aumentar la síntesis de compuestos bioactivos en brócoli. ¿Vale? Esta es una de las conclusiones, además de todas estas que he comentado anteriormente. Y bueno, pues agradecer la colaboración en estos trabajos estrechamente de mis dos colaboradores en la universidad, Lorena y Anoelia, y luego todos estos trabajos partieron de una colaboración con el profesor de horticultura Juan Fernández de la Universidad Politécnica de Cartagena y con los colegas de la Universidad de Bolonia, Francesco Orsini y Giuseppina Benisi, donde estuvieron aquí en Cartagena haciendo una estancia y pudimos poner a punto todos estos temas de las luces con las que luego hemos estado jugando con este tipo de productos y viendo a ver estos efectos. Y nada más, quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración. Muchísimas gracias, Francisco. Te quedas ya con nosotros porque comenzamos el coloquio y poco a poco vamos a ir viendo la pantalla a todos nuestros ponentes. Ya estamos todos. Pues voy a empezar por
por el primero, por Lluís Palou, pregunta Osvaldo si las cepas resistentes infectan en campo o en la central. En principio infectan en la central, porque son resistentes precisamente porque han sobrevivido a los tratamientos fungicidas que se han hecho en la central. Estamos hablando de los Penicillium, imagino que la pregunta va por ahí, Penicillium digitatum italicum. Y también pregunta para ti, Lluís, ¿qué materias activas de las actuales en post cosecha son más proclives a desarrollar resistencias? Bueno, para ti, si alguien quiere sumarse a la respuesta. Bueno, pues la que más, pues es la que más tiempo lleva utilizándose, que es el imazalil. También el tiabendazol, que prácticamente ya ha dejado de usarse en gran medida debido a esa propensión al desarrollo de resistencias, o sea, ha perdido efectividad, aunque puede seguir usándose para otros motivos, como por ejemplo el control de daños por frío en mandarinas que van a estar para tratamientos cuarentenarios o para almacenamientos frigoríficos prolongados. Pero vamos, en principio todos, de los más nuevos, pirimetanil, fludioxinil, todos, si el manejo que se hace de ellos en post cosecha no es el adecuado, pueden producir resistencias importantes. ¿Hay alguien que quiera añadir algo al respecto? Pues paso a la siguiente pregunta para Luis González Candelas. ¿Se pueden usar los quelantes para tratar alimentos frescos? No, hoy en día no. Se pueden utilizar algunos quelantes que son aditivos en la elaboración de algunos alimentos. El EDTA es un aditivo autorizado en alimentos, pero para unas prácticas concretas. Para utilizarlo como tratamiento de control de patógenos, no. Queremos trabajar en ello, conseguir ver si es eficaz, lo suficientemente eficaz, para ver si alguno de los aditivos alimentarios autorizados hoy en día en Europa puede ser clasificado como sustancia activa y pasar a engrosar la lista de productos que pueden utilizarse en protección en post cosecha. Pero ahora mismo no. ¿Y se podrían aplicar con los actuales sistemas de las centrales? La idea es que sí. Sería utilizarlo como un producto químico más. Cambiaría la naturaleza del producto. Pregunta Marisa para Rosario. Agua caliente y curado, ¿qué efecto tienen en la conservación? A nivel de conservación, imagino que quiere decir en calidad, ¿no? Intuyo. No, la pregunta es tal cual, te la he leído. Bueno, creo, si hacemos un tratamiento de curado y de agua caliente, eso sería antes de entrar la fruta en conservación. Y lo que nosotros hemos observado es que si el tratamiento está ajustado a la especie vegetal que queremos que queremos tratar, no tiene ningún daño a nivel de calidad. Pero intuyo que eso es un tratamiento antes de conservación, no para conservación de la fruta. Sigo contigo. Nos pregunta Manel si a nivel de uso, ¿qué recorrido tiene la fenantrolina tanto en campo como en laboratorio? Me imagino que es para mí. Sí, para mí. La fenantrolina. No, la fenantrolina recorrido no tiene, no es un producto que pueda registrarse porque tiene toxicidad en el medio acuático. Entonces nosotros lo estamos utilizando como modelo de quelantes. En el trabajo que estamos realizando ahora es en búsqueda de otros quelantes y centrándonos fundamentalmente en aditivos alimentarios que tengan actividad quelante para ver si podemos mejorar su actividad antimicrobiana. En concreto, nuestra apuesta primera es el EDTA, que es un quelante con un amplio historial de utilización segura en alimentos. Pero la fenantrolina la utilizamos como modelo y para trabajo en el laboratorio. Esta pregunta sí que creo que es para Rosario, porque a veces las fórmulas no especifican y vienen después. Pregunta de Antonio. Dado lo comentado respecto a que pequeños desvíos en temperatura pueden provocar fitotoxicidad, ¿considera viable esta técnica como tratamiento comercial? Es decir, en grandes volúmenes de fruta. Yo creo que si está ajustado bien para un poco lo que he dicho antes, si está ajustado bien el tiempo, la temperatura y el tiempo de tratamiento, sí. De hecho, nos consta que en Italia y en Francia, sobre todo en Francia, para melocotón
se está utilizando el agua caliente para todo lo que es agricultura ecológica. Agricultura ecológica. Y es lo único que, insisto, que el requisito es que tengas muy bien ajustado temperatura y tiempo de tratamiento para que no te produzca fitotoxicidad, pero no generalizarlo, eso para todas las frutas. Muy bien, pregunta de Mariel, buenas tardes, desde Mendoza, Argentina. Pregunta para Antonieta, la monilimia latente, ¿en qué momento entra en el fruto? ¿Cómo evitar esta infección latente? Bueno, la infección latente entra en el fruto principalmente es en campo. Si el periodo de post cosecha es muy largo, a lo mejor se podría producir alguna en los primeros momentos, pero generalmente las infecciones latentes vienen de campo. Cómo combatir una infección latente es un poco como combatir cualquier infección. Tú intentas que en el campo el cultivo esté lo más sano posible, pero estas infecciones pues se producen, igual que se producen otras. Lo mejor es hacer un tratamiento integrado global, en el que intentar hacer que todas las infecciones sean lo menos posibles, tanto las de campo, para que luego las latentes que aparecen en post cosecha tengan también menos. Pregunta para Isabel de Osvaldo. ¿Cuánto tiempo se debe irradiar la fruta para conseguir efectividad? Bueno, el tiempo no se puede definir un tiempo como tal, sino porque va a depender también de la intensidad de la radiación ultravioleta que se está utilizando, ¿no? Con lo que podremos especificar la dosis. Y como igual que pasaba con los tratamientos con calor, hay que especificar la dosis para cada fruta. O sea, no podemos decir, pues hay que tratar tantos minutos, o tantos minutos no, segundos, para fruta. No, porque habría que hacer análisis para cada fruta y con el equipo que se esté utilizando, porque va a depender de la intensidad del equipo. Pregunta para Isabel y para Francisco. Antonio, ¿qué equipos son necesarios para hacer una aplicación industrial de luz ultravioleta? Pues realmente hay muy pocos prototipos industriales que apliquen la ultravioleta B. Me ha parecido recordar que Lluís Palou lo ha comentado, porque además necesita bastante energía y necesita realizarlo en un tiempo adecuado para el ritmo de proceso. Hasta donde yo conozco, en cuarta gama, Turati, hace ya 10-12 años, desarrolló un prototipo. Hay otras empresas también que lo han desarrollado. Pero el objetivo simplemente va a estar en jugar, como ha dicho antes Isabel, en la dosis que tiene que recibir para que el tiempo sea el adecuado acorde con una línea de proceso. Y luego hay otra cosa también que es muy particular, perdonadme que me extiendo un poco, pero es que dificulta la aplicación industrial porque el fruto, imaginaos por ejemplo hortalizas, foliáceas que son planas, solamente recibe iluminación por arriba, por la parte de abajo no recibe y la ultravioleta tiene muy poca capacidad de penetración, con lo cual solo se quedan las capas superficiales. Si el fruto fuera esférico y tenemos que hacer que ruede mucho para que sea uniforme su aplicación. Sí, bueno, por supuesto, si alguien quiere completar alguna respuesta, aunque no vaya dirigida a él en concreto, puede hacerlo. No, bueno, yo quería acabar de complementar que al final esto es pues, poner como una especie de túnel por donde vaya pasando, por ejemplo, la fruta y evidentemente que tenga que ir rodando para que pues, la radiación ultravioleta pueda incidir en toda la superficie. Hay empresas que están haciendo prototipos e incluso comercializando equipos de ultravioleta C. Comercialmente es muy similar a lo que las centrales de cítricos, que son las que yo conozco, cuando hacen ultravioleta para ver podridos incipientes. Que... No, es radiación distinta, sí, eso sí, es lo que llaman las discotecas, pero sí, pues es algo similar. Pero... En esta radiación ultravioleta C, esta es germicida y esta daña a la vista al personal, ahí no puede estar, mientras que en las discotecas estas que llaman sí que están trabajando los operarios porque se observan los podridos incipientes. Son longitudes de onda distintas y es muchísimo mucha menos intensidad. Pero el montaje en cuanto cámara es la fruta va pasando, va rodando cuando hay una incidencia de una luz para visualizar.
Sí, pero fíjate que es más parecido, no tanto a esa detección de podridos, que sí que es una superficie más abierta, sino, como ha dicho Isabel, es un túnel muy pequeño. Es una cinta transportadora y es más parecido a lo mejor lo que pueda ser, pues, como la máquina, un cepillado o algo eso, ¿vale? Algo así, es muy pequeñito, es simplemente poner unos tubos encima. Y volver a incidir en el tema de que la fruta debe estar rodando. Si estás en hortalizas foliáceas tipo cuarta gama, que es por lo que no se ha instaurado, es porque solamente va al 50% de los productos y uno queda superpuesto con otro y es más problemático. Esta pregunta es para Rosario, de Óscar. En la última diapositiva de ventajas e inconvenientes de los tratamientos alternativos, ¿no cree que tendría que incluir también el coste de estos tratamientos? Muchos producirán un sobrecoste y, por tanto, un aumento del precio de la fruta. ¿Cree que el consumidor, por muy exigente que sea con el tema de residuos, está dispuesto a pagarlo? Ahí deja la reflexión, Óscar. Sí, sí. Aquí necesitamos, en los equipos, tenemos que incorporar ahora economistas también, sí. Pero sí, evidentemente hay algunos de estos tratamientos que tienen un coste añadido, entre otras cosas porque no están desarrollados por muchas empresas y entonces no hay competencia. Como puede haber en cuando se desarrollan productos publicidas tradicionales. Sí, se puede considerar que tendría que haber un producto o un valor añadido a estos productos, pero lo que tendríamos que tener también claro es que ahora el precio puede ser muy elevado, pero si cada vez, como han comentado Luis y Luis, cada vez van a haber menos materias activas permitidas por la Comisión Europea para tratar nuestra fruta y nuestros agricultores se enfrentan a grandes pérdidas en poscosecha debido a que no pueden tratar la fruta, pues alguien tendrá que hacer, como decimos aquí, un pensamiento y empezar a crear competencias entre empresas para desarrollar este tipo de tecnologías y que bajen los precios. Sí. Sí que tienen ahora un coste añadido alto, pero tenemos que pensar que la legislación va hacia reducir aplicación de fungicidas de síntesis, hacia un aumento de la agricultura ecológica. Entonces, digamos que tenemos que ponerles a nuestros agricultores soluciones, porque si no, las pérdidas económicas que tienen por podridos también son muy altas. Sí, añadir nada más que precisamente los costes son todos relativos. Claro. Si ahora a día de hoy nos ponemos en un contexto en el cual en el mercado no estuviera Limazolil, que es un producto coste efectivo, o sea que a buen precio tienes una gran capacidad de control, es evidente que en un contexto distinto los costes serían relativos a otra cosa. Entonces, si el productor no tiene otro remedio, es evidente que para seguir produciendo, para seguir vendiendo, para seguir llegando a esos mercados exigentes, que como contrapartida es probable que también le ofrezcan un precio superior por un producto, digamos, libre de residuos, pues es un estudio de costes que en cada momento será distinto. Sí, yo quería añadir sobre lo que comentan Luis y Charo, que ya no solo es la legislación, es que son las cadenas de proveedores que están pidiendo a los suministradores cada vez más productos residuo cero. Y ellos lo pide el consumidor. Es el consumidor quien lo pide. Sobre todo en quizás menos en España, pero vete a Alemania o a países de Centro Europa, Francia. Francia, por ejemplo, es increíble la cantidad de supermercados. Está incrementando ventas. Sí. Pues quería acabar precisamente con esta reflexión que ya estáis haciendo. Comentaba Rosario en su intervención, se preguntaba si era el momento del control biológico, y que sí. O Luis preguntaba si es posible una post cosecha sin fungicidas. Me gustaría acabar con una reflexión de si hemos estado viendo ejemplos a lo largo de esta tarde de métodos alternativos. Está desde vuestros puestos en los centros de investigación. ¿Cuál sería la fotografía de la situación actual? ¿Se ha avanzado estos años por presión legislativa, exigencia del consumidor, de las cadenas de distribución? ¿En qué situación está el desarrollo de estos métodos? Yo creo que Charo lo ha dejado muy claro en sus reflexiones finales, ¿no? Digamos, una cosa es la situación actual y otra la que en un futuro próximo se puede prever. Entonces, todo este tiempo, estos años de investigación, de grupos
no solo con dinero público, sino también de las empresas privadas, en esta búsqueda de métodos alternativos, yo creo que en un futuro no muy lejano tiene que dar sus frutos en lo que es beneficios reales y comerciales para el sector. Pues si nadie... Luis, que hay que diferenciar a lo mejor entre mercado de proximidad y mercado lejano. Si tienes que enviar de aquí fruta en barco a Estados Unidos, quizás los tratamientos alternativos hoy en día no te puedan garantizar que ese producto va a llegar en buen estado. Pero para tiempos más cortos de transporte, dentro de España sin ningún problema, incluso dentro de Europa, puede que los productos alternativos hoy en día, los tratamientos alternativos, no productos, los tratamientos alternativos puedan ser eficaces. Falta saber quién está dispuesto a pagar el sobreprecio actual que pueden conllevar. Yo creo además que lo más importante de todo es tener tratamientos alternativos en el tiempo y en el espacio. O sea, necesitas, como bien dices Luis, en el tema de distribución en función de los mercados, pero también necesitas tener siempre algo en la recámara porque el futuro puede ser aún mucho más restrictivo que el presente. Entonces siempre hay que tener y siempre hay que desarrollar. Yo creo que es el momento de seguir desarrollando porque el futuro cada vez puede ser más inquietante, en el sentido de tener cada vez menos moléculas y la poscosecha tiene muchos problemas. Siempre hay que tener algo. Yo a mí me gustaría añadir que creo que todos los que estamos aquí hemos invertido muchísimas horas, nosotros directamente o nuestros grupos, en investigación y en muchos casos con fondos públicos. Entonces, esa investigación, esas burradas de trabajos que hay en bibliografía, poco a poco tienen que irse plasmando a nivel comercial. Y yo creo que ante la necesidad que se pueden encontrar muchas empresas de no tener ofertas para solucionar los problemas que tienen los agricultores y estar acorde con toda la legislación, las demandas de los consumidores, todo lo que hemos ido diciendo durante la tarde, al final tendrán que recurrir a estas tecnologías y entonces, con la ayuda de ingenieros y demás, que no suelen formar parte de nuestros equipos de investigación, empezarán a desarrollar algunos de estas técnicas o estas estrategias alternativas y tendrán unos precios, más reales. Pero toda esta investigación y todo este dinero público que se ha invertido en nuestros trabajos tiene que revertir de alguna forma, en este caso, en nuestros agricultores. Sí, añadir en este sentido de que, claro, nosotros, pues como ingenieros agrónomos o biólogos o trabajando a nivel de laboratorio, pues podemos poner encima de la mesa una pretendida solución que ha tenido, digamos, unos trabajos de investigación con unas conclusiones en unas condiciones controladas de laboratorio, pero que si esas soluciones se pretenden, digamos, implementar a nivel comercial, aquí entran, digamos, otros actores en la función, digamos, que pues ingenieros, básicamente empresas constructoras, empresas de productos, que van a tener que escalar esas soluciones para llegar a una solución comercial viable y coste efectiva. Entonces, claro, lo que en una pregunta anterior que se decía respecto a ese margen estrecho entre efectividad y fitotoxicidad, pues eso no solo depende de las condiciones del tratamiento que tú has podido establecer de forma clara en el laboratorio, sino que te va a depender también de la tecnología, del prototipo, del equipo real que se va a implementar en la central para llevar a cabo ese tratamiento. Este equipo tendrá que ser preciso, tendrá que ser lo suficientemente bien trabajado para que sea capaz de proporcionar esas condiciones y no se desvíe de ellas, ¿no? Pues, si nadie quiere añadir nada más, cerramos ya. Ha sido una jornada interesantísima. Os doy la gracia a los seis, Francisco, Lluís, Luis, Antonieta, Rosario, Isabel. Creo que los asistentes nos han llegado, además de preguntas, felicitaciones, pero no puedo ir leyéndolas todo el rato. Pero bueno, que sin duda ha sido muy interesante. El que no ha podido seguir la jornada completa
comentarle que en breve, en 2-3 días, estará subido en nuestro canal de YouTube, el de Fitoma. Y nada, nos despedimos hasta la próxima edición. Les invitamos a visitar nuestra página web, fitoma.com, y a informaros de nuestros próximos eventos. Volvemos ya a nuestra actividad presencial, que iremos combinando con estas jornadas virtuales, porque el mes que viene, del 27 al 29 de octubre, volvemos a los encuentros internacionales con la sanidad vegetal en cultivos mediterráneos y subtropicales, retos ante una transición agroecológica. Estaremos en ADG, en Tenerife. Os esperamos allí. Y nada, gracias por todo y hasta el próximo Fitoma Meets.